muy pero muy buen día. Hola Javi, ¿cómo andás? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Ay, 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 qué momento. Segundo programa homenaje de desayuno en América. ¿En esto qué es? CD remasterizado, qué bolón que empezamos a armar, ¿no? Qué lío, barro. Yo no me acuerdo qué tengo. ¿Viste cuando vos te vas de viaje a Europa, ¿no? Y decís, hoy me levanto, ¿en qué país estoy? ¿Viste que haces esos viajes donde vas a 7 países en 2 días, ¿no? Bueno, algo parecido me pasa a mí. Hoy me pongo el chip de desayuno, pero ya el lunes tenemos que andar con el de polémica y con el de limón y limonada, donde viene Suchovic y donde viene Alicia Vidal. Una cosa muy, muy emocionante y muy divertida. ¿Qué haces, Grimaldi? ¿Bien? Buen día, ¿cómo te va? Sí, pero no le hicimos escuchar la música a nuestro programa para que la gente se emocione. No, pero empezó, se da remasterizado y ahora en ese paraguas, como te gusta decir a vos, arranquemos con... ¿Cómo se llama? No, esta vez no me enganché. Me la pata. Practiqué, desayuno de negocios, yeah, un verdadero desayuno en América. Yeah. El alcohol altera tus sentidos. No pongas en riesgo tu vida y la de los demás. Si manejas, no tomes. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Los tres deseos. Uy, tres deseos. Qué difícil. Quiero tantas cosas. El viaje, el quincho con la Parry. Ay, con una de esas heladeras que sacás hielo de la puerta. La pile, con deck, con unas buenas reposeras para tomar algo ahí bien relajado. No pidas un deseo, pedí un préstamo y hacelo realidad. Sácalo ahora online entrando a Banca Internet Provincia VIP. A tasa fija en 72 meses. Sujeto a evaluación crediticia. Para más información consulte en www.bancoprovincia.com.ar o comuníquese al 0810-222-2776. Banco de la Provincia de Buenos Aires. WIC 3399-9242-10-9. Calle 7, número 726, La Plata, Provincia de Buenos Aires. Cartera de consumo. Cabaña Argentina. Anuncia el arribo a las góndolas de su mortadela en distintas presentaciones. Familiar, bocha y al vacío. Pueden encontrar a la mortadela Cabaña Argentina en las mejores fiambrerías del país. Más información en www.cabargentina.com y sus redes sociales. Llegó el verano y no es lo mismo salir a correr por las sierras que salir corriendo al chino que te cierra. Como no es lo mismo tener cualquier red que tener personal, la red 4G más rápida del país. Más información en personal.com.ar/4G. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? Profértil. Vida para nuestra tierra. ¿Querés recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas, las 24 horas, los 365 días del año. Acércate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Comunicate con nosotros al 5217-4400. Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar. Consulmed, más de 30 años generando sonrisas. Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil. Tecnoacero. Soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar. Pasión por lo que hacemos. Ese nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 19 años de compromiso. Muy bien, desayuno de negocios aquí en Ecomedios. Como siempre le agradecemos a los hermanos Marbazzo. La verdad que nos hayan dado esta oportunidad de poder compartir y por supuesto, bueno, hoy salió el sol, así que a Seba lo perdimos. No, tenemos golf mañana, tarde y noche. Cielo celeste, divina mañana realmente. Estamos
aquí en el noveno piso de un edificio que queda, un edificio histórico, porque aquí en este solar nació Bartolomé Mitre. Ah, no me digas. Sí, sí, hay una placa ahí en la esquina que dice exactamente pasamos todo, pero el edificio tiene 100 años y estamos acá en esto que... Por ahí me imagino que sería algo así como la buhardilla o algo por el estilo, algo bien arriba, sí. No en la cúpula todavía, pero es un edificio muy tradicional, esquina de Suipacha y La Valle. Cuando te toque venir, sabes que el ascensor de la derecha anda rápido, el otro es el tren lechero. Es un montacarga. Tienes que armarte de paciencia. Y si el programa empieza a las 9, venite a las 7 de la mañana para subir el ascensor. Y lamentablemente los sábados uno nota lo que ya ve en la semana, que la calle La Valle, la calle Suipacha... están bastante, bastante descuidadas. Sí. Es una pena que por aquí circulan los turistas. Yo creo que alguien se debería poner las pilas, limpiarlas un poquito, por ahí a la gente que duerme en las calles, tratar de reacomodarla en hogares o algo por el estilo, tratar de sacarle los papelitos que pegan los muchachos que promocionan los departamentos privados. Sí. Tratar de pintar algo, digo. No me saques a las chicas, fíjense, no me saques a las chicas. Fíjense. Bueno, acá estamos entonces desde Comedios, en Suipacha y La Valle, haciendo desayuno de negocios en esta versión dentro del paraguas de CD remasterizado, que tiene mucho que ver con un revival de aquello que hicimos durante 10 años. Sí, la verdad que lo disfrutamos muchísimo y ahora también, ¿no? Aunque. Y ya mi mujer me dijo, che, ¿cuándo terminan? ¿Cuándo terminan? ¿Cuándo va? ¿Cuándo pasa? Bueno, el otro día, primer programa, tuvimos una innumerable seguidilla de emociones, porque se sumó gente que nos ha acompañado desde siempre, sí. Otros amigos, otros colegas, otros columnistas. Digo, fue un programa que durante las 2 horas a mucha gente la motivó a llamar, a mandar... mensajes, a hacer algún mensajito por WhatsApp también, a través de las redes sociales, etcétera, etcétera, más al estilo de este siglo XXI que nosotros con el programa original estábamos ahí en la bisagra, ¿no? Hoy, por hoy, todo pasa por la radio, pero también por las redes sociales. Mirá, de hecho, tenemos televisación sí, claro. En directo, nos puedes ver, nos tenemos que cambiar. Antes veníamos en pijama y no pasaba nada. Exactamente. Y ahora está jodido, digamos. Bueno, hay que maquillarse para venir a veces. Pero el viejo teléfono siempre nos acompaña. Totalmente, porque la gente puede llamarnos aquí al 4325-1220 o si no, al celular de Martín específico. No sé si está buscando novia, Martín. ¿Está buscando novia? No sé. Bueno, no importa. De última, ahí tienen un celular piola. 156-666-7342 y ahí puede dejar su mensaje. Esta tecnología lo que mata es a los apellidos distintos. ¿Te acuerdas que antes teníamos Manuela de Belgrano, ¿no? Sí, claro. José de San Martín, ¿no? Es decir, algo así. Entonces esto nos mató, porque en el WhatsApp ya no pones José, ya no pones dónde vivís. No, pero si nos dejás un mensaje de voz, ahí lo decís. Totalmente. Si querés José de San Martín, tranquilamente podés estar con nosotros. Claro. Compartiendo, por supuesto, que podés mirarlo a través de la app, si de pronto... Porque a veces lo que le pasaba a mucha gente con desayuno es que se quedaba media hora en el estacionamiento hasta que viniera el noticiero para poder después seguir escuchándolo en la casa. No, ¿no? Se bajaba del auto. En cambio, acá ahora podés bajarte la app de Comedios, podés entrar en la web, ecomedios.com, y vernos ahí en vivo. Y además en el canal de YouTube, y además por Facebook, y además por Twitter. Sí, exactamente. Bueno, tenemos de todo y tenemos bien, bien armadito el programa, porque tenemos desde los oyentes históricos hasta los columnistas que nos enseñaban cosas y hasta notas atractivas para poder desarrollar. Así que hoy quédate con nosotros de 9 a 11 para compartir este verdadero desayuno de... negocios. Ah, bien. Ah, bueno. También otra cosa que tuvo aquel desayuno fue que de todos los programas nosotros nos preocupábamos por hacer docencia. Sí. Y en un momento en que estábamos de crisis en crisis, bueno, la Argentina en aquel momento tuvo la convertibilidad primero, la crisis posterior, la crisis del 2001, nada menos. Sí. Digo, y la gente que empezaba a querer saber de qué manera se podía insertar laboralmente o cambiar de trabajo, etcétera, etcétera. Y hicimos punta allí, ayudando a muchos para que pudieran, de un modo lo más lógico posible, o
comenzar a laburar o reinsertarse en el mercado de y trabajo. Y el tema era cómo armar su currículum, que ahora cambió de una manera. Yo no sé cómo primero, cómo existe Ana María Gualdi de Enrique. No lo sé. ¿Cómo que no? ¿Cómo, ¿Cómo sigue? ¿Cómo se reinventó? ¿Sigue? Porque hoy ya la gente ni manda currículum. Ya, ¿qué pones en el currículum? ¿Cómo realmente te vendés? ¿No? Que es muy diferente a como era antes, ¿no, Ana? Déjame, Ana María Huele está acá con nosotros. Déjame le haga primero una sola pregunta para que mi memoria se refresque. Ana, ¿cuántos años estuviste con nosotros? Seis años. Seis temporadas. Sí, ahora el Netflix es así. Ahora es toda temporada, ya no hay más recitales, ya no vamos más, ya vamos a conciertos. Claro, ¿sí? Claro. ¿Es así o no? Sí, es así. Seis temporadas. Bueno, y ahora sí, Ana. ¿Qué? Sí. Bueno, hoy se busca trabajo de una manera diferente, no tanto por el currículum, que medianamente sigue teniendo un valor muy importante porque es la forma de darnos a conocer, sino que existen las redes sociales. O sea, hoy buscamos por Twitter, por Facebook, por Instagram, por LinkedIn, más lo que se buscaba tradicionalmente, las bolsas de trabajo. Entonces se amplió mucho. Y los zona job también, ¿no? Por eso, todas esas bolsas de trabajo que existían y que siguen existiendo, por lo tanto hay muchas puertas de entrada al mercado laboral y como yo digo, hay que usar todas. No sabemos por cuál podemos llegar a entrar, entonces hay que usar todas. Los currículos tienen mucha importancia, lamentablemente no tenemos una cultura de currículum, seguimos sin tenerla. ¿Una cultura de currículum de qué? ¿De hacerlo? De hacerlo, o sea, cuesta mucho al dueño de la historia contarla. Entonces omite un montón de información que el reclutador la necesita para saber, ¿esta persona es lo que yo estoy buscando o no? Es muy poca la información que se pone, es muy poco, digamos, los logros. A veces es importante dejar escrito qué le diste al antiguo empleador. Y hay algo muy importante. En las empresas te están tomando por lo que hiciste. O sea, te toman por lo que hiciste antes. Y si vos querés reciclar tu historia, a veces es difícil hacerlo solo. Porque tenés que reciclar la historia a una historia que sea comparable en el mercado laboral. Claro. Y tenés que poder contarla de alguna manera como para convencer al reclutador que tu historia anterior sirve para este puesto también. Siempre, Ana, siempre estas cosas, digo, se dan en competencia con un montón de gente que está buscando el mismo puesto que buscas vos. Por eso, lo interesante de hacer la mejor presentación, porque de última lo que estás haciendo es vendiéndote en un escenario. Antes y, que el, te y el currículum es eso. Exacto, vos estás en una computadora, tu historia está en una computadora, vos no estás presente para aclarar, mire, donde yo puse esto, en realidad hice tal cosa. No, ahí te están representando, tu currículum te está representando. En la entrevista lo ampliarás, mostrarás tu aptitud, tu actitud, que en realidad, después que nosotros tenemos un buen currículum y logramos la entrevista, lo que necesitamos es una actitud de pasión por lo que hacemos, de convencimiento, de que sabemos de qué estábamos hablando. Hoy está faltando eso en el mercado. En un ratito nos vas a contar cómo juega la inteligencia artificial en esto, ¿no? Sí, digamos, claro. Cuánto ya cómo los algoritmos cambian tu negocio. Ya lo vamos a ver. A mí el mejor currículum que recibí en mi carrera fue de una chica que empezó a trabajar automáticamente en la radio. Automáticamente. Me mandó un fax. No sé si estábamos en Splendid en ese momento. Todo escrito en japonés. Todo en japonés. Aunque vos creías que era japonés. Sí, claro, en realidad todo en símbolo, pero después ella me dijo que era japonés. Claro, claro. Con en el medio un número de teléfono. En castellano. Claro, el número. Entonces dije, voy a llamar a este número, claro, para decirles, claro, se equivocaron y Tokio no está acá. Claro, digamos, ¿no? Claro, claro. Y entonces cuando llamo, dice, hola, soy Ana Sasso, sabía que me ibas a llamar, quiero trabajar en la radio. Automáticamente vino a trabajar. Automáticamente, no le pregunté ni qué hacía, ¿no? Y creo que trabajó 2 o 3 años, muy bien. Pero vos mirá qué inteligente llegar desde un lugar distinto, ¿no? ¿Y a mí qué me ayudó en mi currículum? En realidad no lo puse en el currículum, pero después sí lo desarrollé y ahora sí lo pongo. El hecho de haber sido scout. Sí, ¿te acordás que lo pusimos en primer currículum? Claro, cuando lo que hicimos con Ana, yo antes no lo ponía y después de una experiencia espectacular, que yo salté
del periodismo del básquetbol y de escucharlo a Hugo Grimaldi hablando de fútbol en la campaña de Temperley, en Radio Real. De Colonia. De Colonia, una locura. A que Hugo me invite a trabajar al cronista, ¿no? Es para eso los scouts fueron fundamentales, porque justo tuve la suerte de que le dije al vicepresidente del banco que era scout cuando yo era cadete, y al mes me ascendió a la mesa de dinero, que era como tal jugar en el Real Madrid, imagínense, en 85, 86, una mesa en plena patria financiera. Y al mes vino la madre del vicepresidente y dice: ¿quién es el scout que está en la mesa? Y digo yo. Y me dice: no, porque mi hijo me dijo que había un scout en el banco. Yo le dije que le diera una oportunidad porque los scouts son muy honestos. Se ve en la tele también, sí, una suerte importante. Pero bueno, después lo tenía que acompañar. Y a partir de ahí se lo conté a Ana y lo pusimos en el currículum. Sí, porque, ¿no?, es, digamos, marca una diferencia la formación del scout, el espíritu del scout, el espíritu de colaboración que tiene el scout, cómo están formados, cómo están liderados y cómo después llegan a liderar. Todo eso es parte de la persona. Hay una enorme nota que yo les voy a pedir a los oyentes que, si les interesa, llamen al 156-666-7342, que después haceme acordar, Ana, que te la mande. Dale. Una enorme nota de Forbes, la revista económica, sí, y de negocios de las más importantes del mundo, uh-huh, explicando para la gente de recursos humanos las 10 razones por las cuales habría que contratar a un scout. Pero no lo ponía en cosas simpáticas, sino lo ponían en términos empresarios. Sí, sí. Porque tiene, digamos, resiliencia, porque tiene, bueno, un montón, y te lo explicaban desde el lado bien, bien económico, ¿por qué? Entonces me da la impresión que estas son las cosas que uno, en un currículum, que después vamos a ver, sí, cómo es el nuevo currículum, hay que poner. Siempre digo lo mismo, y ahora ya engancho con, venite a Peri, yo lo comparto con vos, Guille. Toda compañía funciona de acuerdo al deporte del líder. Del número uno. Una compañía manejada por un tenista es bien vertical. ¿Por qué? Porque el tenista... Es individualista. Claro, muy individualista, claro. Claro. ¿Por qué? Porque el tipo lo único que hace es mirar un poquito a su entrenador, pero tiene que definir él en 4 horas. Y no le puede echar la culpa a nadie, y digamos, de última le echará la raqueta, ¿no? Uh-huh. Y al umpire le puede echar 2 veces en un partido. Más de eso ya no, porque parece un nabo. Un equipo manejado, una empresa manejada por un rugbyer es... una empresa bien de teamwork, de equipo, ¿no? Donde todo es importante, el gordo, el flaco, el chiquito, el grandote. Y un día, y por eso lo engancho acá, Huguito, a Guille. No, oye, pero está bien, y después de eso me dispara más preguntas para Ana María. Claro, sí, listo. No, porque la verdad que entre los reclutadores, dentro de cada una de las empresas, también juegan estas cosas, deporte, claro, y empiezan a jugar los prejuicios, pero lo hablamos dentro de un ratito. O sea, ¿quién viene a las ¿quién venía a las 11? Así le decimos que seguimos de largo. 11:15, 11:15. Seguimos de largo. No, dale. Y una compañía manejada por un maratonista es una compañía de largo plazo. Porque un maratonista en el kilómetro 2 no está pensando en el 10, sino está pensando en el 41. Y si no, vamos a preguntarle a Guille Sibori, que es oyente desde... Lamentablemente, por los años que pasaron, digo, ¿no? Lamentablemente, por... y desde los comienzos de Desayuno en América, era, creo que todavía estaba apenas terminando de cursar la facultad cuando me levantaba los sábados a la mañana a escuchar Desayuno en América, y como, primero, para mí es un orgullo estar acá. Es como estar en un vestuario de Independiente con el Bocha y el Pato Pastoriza, digamos, ¿no? Así que, para mí, digamos. Nos mató, boludo. Está muy bien. ¿Te quiere comer una media luna? ¿Sabes cómo? Javier Martínez le pone el micrófono más fuerte porque también es hincha Independiente. Guille, escúchame. Bueno, en aquel momento, ¿qué hacías y hoy qué haces? Bueno, en ese momento estaba recibido de ingeniero, trabajando en obras en la vía pública, haciendo reparaciones de capa de gas en la vía pública y obras de ingeniería mecánica. Tuve una carrera laboral, digamos, yo creo que la carrera laboral, más allá del currículum, uno termina definiendo su perfil laboral, creo yo, como si fuese un flipper, digamos, porque los trabajos lo van llevando. Yo sí. Hoy soy especialista en plásticos, tengo una empresa de transformación de termoplásticos, pero fue porque me fue llevando, digamos, la vida, de un trabajo a otro, por casualidad o por conocimiento, iba pasando a empresas donde iba conociendo más de práctica. Un día dije, hago la mía, me hice posgrados en el exterior en termoplásticos, hice
posgrados aquí en el INTI en plástico, bueno, y hoy me especialicé en lo que es transformación de plástico. Pero un poco por currículum, pero también el currículum fue fue llevado, como digo, como si fuera un flipper, digamos. Yo cuando a veces hablo con chicos en colegios o con mis hijos mismos, les digo, la carrera laboral uno la va haciendo, pero también tiene que estar atento al entorno para encaminarse, digamos. Así que... Y lo curioso es que Guillermo, a su vez, nos conocimos no por la radio, porque mira que los oyentes venían, ya tenemos a Fernando el Gallina, que de tipo cara dura, bien, y todo eso, ¿viste? Venía a morfar media luna, o estás jugando, no solo no trajo nada, creo, sino que encima se vino con la camiseta de River, o sea, me viene a mojar la oreja total, ¿viste? Pero no importa, ya lo vamos a cocinar al aire. Pero con Guillermo nos encontramos en una comida de lo que nosotros llamamos los sablistas. ¿Quiénes somos los sablistas? Somos todos los argentinos que corrimos el Maratón de Sables. El Maratón de Sables es un maratón que se corre en el desierto del Sahara, de 250 kilómetros, que también tiene mucho de emprendedor. En siete días, ¿no? Y que hace a la vida también, porque llega mucha planificación, es una carrera de autosuficiencia, donde hay que administrar los recursos que uno va a usar durante toda la carrera. Es decir, es una carrera muy ingenieril, digamos. Ahora, claro, mira, justamente me lleva a eso, porque vos me hiciste pensar lo de el tipo dueño de la empresa, de acuerdo al deporte que le gusta, es la impronta que le pone a la organización. Pero él tiene un doble rango y la profesión también importa. No sé, Ana me mentirá, pero un ingeniero que corre maratón, ese tipo tiene una visión de largo plazo que es bien difícil que otro, sí, totalmente. Que un operador de mercado financiero totalmente. Lo tenga, ¿no es cierto? Sí, sí, te marca mucho tu forma de trabajo, la formación que has tenido. Un ingeniero responde diferente que a un sociólogo. También es cierto que un sociólogo va a inclinarse por determinado tipo de trabajos y un ingeniero se va a inclinar por otro tipo de trabajos. Claro, uno bucea y otro hace snorkel, digamos. Claro, donde se sienta más cómodo y pueda desarrollarse. Pero que la vida te va llevando, sí, la vida te va llevando. También es importante las elecciones que vos vayas haciendo en esa vida, cómo te va llevando. Y no elijas por elegir. A veces los chicos eligen, bueno, empiezo con esto y después veo. Y a veces tenés que pararte, no tanto cuando recién empezás, pero cuando sí querés hacer una carrera, en tener en claro que estás eligiendo todo el tiempo y que a veces la vida te va corriendo de carriles que vos no querías correrte. En tu caso parece que no. Sí, a ver, yo rescato lo que mencionaste antes de la pasión. Es decir, mi trabajo hoy para mí es una pasión. Yo de chico jugaba al fútbol con el mecánico, con mis ladrillos y con el juego de química. Y hoy lo que hago es armar plantas y desarrollar productos. La verdad que lo tomo como un juego. Es decir, yo me divierto en lo que hago, digamos, como creo que ustedes, digamos. Entonces, creo que eso también agrega valor a la tarea, digamos, porque para mí no lleva un peso en sí mismo, digamos, trabajar, digamos. Bueno, lo mismo decía Claudio, no sé cómo Ana María, digamos, sigue ayornando. Claro. Yo tengo pasión por lo que hago. Claro. A mí me encanta lo que hago. No tengo horarios. Correcto. De lunes a lunes, pero a mí me encanta. Entonces se me hace mucho más fácil todo, porque eso me permite permanentemente capacitarme, ayornarme, porque es lo que me gusta. Y vos, por lo que decís, es lo mismo. También es verdad, Ana, que en los tiempos que vivimos, por ahí no toda la gente puede hacer lo que le gusta, ¿no? A veces tiene que hacer lo que tiene a mano. Tiene que hacer lo que tiene a mano, sin dejar eso que le gusta como pendiente. Pero cada vez menos, ¿eh? Porque ahora la tecnología es una barrera. Esa es una ambición que todos debemos tener. Como la tecnología ha metido una barrera, ha bajado mucho la barrera de ingreso, un montón de cosas, y ha abaratado las cosas. Vos podés tener tu laburo aburrido y después, viste, tus 10 horas de diversión en tu proyecto. Tu hobby, ¿no? Tu proyecto. Y eso después, cuando das la vuelta, lo cambiaste y te fuiste al otro lado, ¿no? También hay un tiempo para trabajar para empresas y un tiempo para trabajar para uno mismo. Pero para cuando llega el tiempo de trabajar para uno mismo, uno se tuvo que haber preparado los 20 años o 15 años anteriores. Yo me acuerdo de cuando Hernán Estela, un gran amigo, que ahora está trabajando en el Banco Provincia, es el vocero del Banco Provincia, él trabajaba con nosotros en la radio y nos ofrece una... y le ofrecen trabajar en CIE Rock and Pop en la parte comercial, pero va a ser administrativo. Y me dice, ¿qué te parece? Le digo, man, vos necesitas un poquito de burocracia.
necesitas un poquito de burocracia. Vos venís en un boliche donde todo se anda, no anda, nada. Vos necesitas que hacer un proyecto, que te lo cajoneen, que te vaya puteando tu casa porque no te da bola, digamos. Sí. Todo eso, ese poquito de burocracia es la que uno necesita, es la que yo tuve en el banco. Claro. ¿No? Y Hugo le pasó lo mismo en el banco. Sí. Y en otros lados también. No, bueno, pero principio... yo soy un poco más burócrata, pero es verdad que es así, mal no viene. Mal no viene. Acostumbrarse a procesos. Sí. Claro, que en realidad uno lo llama burocracia, pero es acostumbrarse a procesos, ¿no? Claro. Bueno, esto es Desayuno de Negocios, 9:30, vamos a dar una vueltita, ¿sí? Sí, hagamos una pequeña pausa, pero sí. Recordemos primero los teléfonos. Sí, dale. Totalmente, 1566667342 es el celular. Vamos a hacer otra vez, repetimos, el del oyente más cercano y el oyente más lejano. Dirás vos. Vamos a contar si tenés para regalar. Que tenemos siempre. Nunca falta regalo. Dale. Hicimos un clúster de tres amigos que nos acompañan en el proyecto. La Cumbrecita, La Yerba. Vamos a mostrarla por ahí. Acá, no sé. Ahí, ahí. Tenés la cámara. Yo qué sé. Bueno, acá está la cámara. Bueno, tenemos el termo tango de Lubinagro. Ahí está, toma, Hugo. Hacé de Juanita un rato. Vamos con el termo. El termo Lumilagro y la edad del que gane en medialunas del abuelo. Y como hoy no está José María Sánchez, que es el número uno que vino la semana pasada, también en empanadas de medialuna del abuelo. Está bien. ¿Eh? Bueno, entonces, para el más... ¿Vos tenés cuántos? 15 años. Bueno, conmigo se funde. Entonces... El más cercano, que llame al 1566667342, se lleva esto. Y el más lejano, porque la verdad que no le vamos a mandar la media luna, el termo, es un bolón que, viste, encima Oca está para atrás, Mercado Libre te cobra caro. Entonces, vamos a darle, le voy a mandar mi libro, mis dos libros, se va a los negocios y hay otro partido, por PDF. Le agarramos el mail y le mandamos los libros, como lo hice con Rubén Zeida la semana pasada, un hombre del Hogar Obrero que estaba en Mar del Plata. Para saber quién es el oyente más cercano, sí. Yo cuando comenzó el programa di la dirección de la radio. Ahí está, La Valle y Suipacha. La oficina que tengo acá a una cuadra no sirve, ¿no? Si llama al operador... Claro, ya estoy llamando la consultora. Esto es Desayuno de Negocios. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. youtube.com/ecomedios1220. Siga por Avenida Francisco Beiró. Luego, el alcohol altera tus sentidos. No pongas en riesgo tu vida y la de los demás. Si manejas, no tomes. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Los tres deseos. Uy, tres deseos, qué difícil. Quiero tantas cosas. El viaje, el quincho con la Parry. Ay, con una de esas heladeras que sacás hielo de la puerta. La pile, con deck, con unas buenas reposeras para tomar algo ahí bien relajado. No pidas un deseo. Pedí un préstamo y hacelo realidad. Sácalo ahora online entrando a Banca Internet Provincia VIP. A tasa fija en 72 meses. Sujeto a evaluación crediticia. Para más información, consulte en www.bancoprovincia.com.ar o comuníquese al 0810-222-2776. Banco de la Provincia de Buenos Aires. CUIT 3399-9242-10-9. Calle 7, número 726, La Plata, Provincia de Buenos Aires. Cartera de consumo. Cabaña Argentina. Anuncia el arribo a las góndolas de su mortadela en distintas presentaciones. Familiar, bocha y al vacío. Pueden encontrar a la mortadela Cabaña Argentina en las mejores fiambrerías del país. Más información en www.cabargentina.com y sus redes sociales. We'll be right back.
de CDR Masterizado y este tema de Jet, del amigo Jorge Gatto, que es el número uno de Hausler, la empresa de cajas de seguridad privada, que trajo una banda, y el que canta es el Paul McCartney de Danger Four. Uh-huh. ¿Viste? Los que hicieron de los Beatles. Déjame agradecer a algunos amigos que están reenviando, compartiendo los teléfonos. A Miguel Rosenfeld, a Carl Stabek, a Augusto Alejandro Corobej. Conocemos a Augusto. Sí. Y a Federico Guerra, que es un periodista deportivo que relata la campaña de Temperley. Ah, mirá qué bueno. Yo me acuerdo del Guerra que tenían ustedes y que nosotros también tuvimos, el del Hugo Lucas, Romeo. ¿No? Sí, Hugo Romeo. Yo quiero agradecerle a Alejandro Cosentino que me dice, che, ¿el programa es grabado o en vivo? En vivo, nada, estamos acá. Así que la semana que viene hablaremos por sepo. Tal vez te sacamos al aire la semana que viene, Ale, para hablar un poquito de Afluenta y la nueva manera de hacer créditos peer-to-peer, como se llama. Y está Alejandro Maglione, por supuesto, como siempre, escuchando Desayuno de Negocios. Un gran, gran amigo. Así que, bueno, nada. Esta, a veces uno se pregunta cómo se generaban las notas en Desayuno, ¿no? Y lo habíamos dicho la semana pasada. Sí, sí, sí. Lo que se queja Hugo de las chicas que te ponen ahí y las habitaciones privadas. Yo no me quejo. Sí, no. Yo digo que lo pegan ahí y afean. A nosotros se nos generaba un montón de notas, ¿no? Sobre todo ahí Mariana Grimaldi, sí, Mariano Jaimovic, sí, buscaban, y Denis Berger y todos ellos buscando notas así. Ahora, con un programa ya impuesto, las cosas son al revés, te llueven las notas. Obviamente. ¿No? Y aquí tenemos un caso, porque por ejemplo, el otro día hablando con mi hermano, con Cristian, que también estuvo en la producción del programa y está por acá, ¿sí? Me dice, che, vos tenés que conocerlo a Leandro, ¿sí? Porque armaron con su mujer dos juegos muy particulares. Cuenten. Bueno, sí, armamos en realidad y escuchando lo que decían por bueno, acá. No venga más a la radio porque nos cagaste, nos quedamos sin laburo, ¿viste? Lo que decían y lo que estaban contando, lo que decidimos fue reinventarnos. O sea, nosotros en realidad desde nuestras profesiones ponemos pasión. Y esto de poder entrar desde diferentes lugares. Recién Ana contaba esto de poder entrar desde diferentes lugares con el currículum. La verdad que nosotros trabajamos en empresas, trabajamos en docencia, capacitamos y encontramos que una de las maneras de poder entrar, como recién decía otra de las personas acá, era a través del juego. Empezamos a entrar nosotros en las empresas a través de la gamificación, a través de la parte lúdica de los juegos. Así que con María José creamos, por un lado, Sexpansión. Sexpansión. ¿Qué hace qué? Sexpansión. Sexpansión tiene que ver justamente con una dinámica de taller creativo. Que de alguna manera invita, ¿sí?, tanto a sexólogos como a psicólogos y talleristas a poder de alguna manera trabajar, ¿sí?, con parejas o en forma individual lo que tiene que ver con la sexualidad. Consta de tres espacios, tres zonas. Esas tres zonas, la primera tiene que ver con un autoconocimiento en lo que es la sexualidad, digamos, más íntima de cada uno. La segunda zona es, de hecho, la que de alguna manera invita a proyectar en relación a la pareja, ¿sí?, esa sexualidad, lo que uno proyecta de alguna forma de lo que quiere, lo que le gustaría, y lo que de alguna manera por ahí genera conflicto quizás, ¿no? Y la tercera zona es una zona que de alguna manera también invita a la posibilidad de reinventarse, ¿sí? Reinventarse en lo que es la sexualidad, poner un poquito de aire nuevo, digamos, a lo que es el vínculo. Y bueno, de alguna forma, esta dinámica que está de alguna manera en un recurso que tiene que ver a través del juego, como bien decía Leandro, tiene varias cuestiones que de alguna forma tienen relacionado con la psicología, la sexología. Claro, porque vos sos psicóloga y sexóloga. Claro, María José, y a partir de toda esta teoría que vos exponés, ¿cómo inventás el juego para que a la gente le resulte, además de agradable para divertirse, para la vida inclusive? Exacto. Todo surgió de alguna manera por esta cuestión de cómo hablar de sexualidad, ¿no? Cómo hablar de sexualidad y cuestiones tan íntimas y cómo poder plantear estos temas en pareja de una manera lúdica. Bueno, entonces, que justamente que la palabra juego por ahí le quita un poquito de seriedad, ¿no? Le quita presión a la vez. Y que de alguna manera, si bien está articulado en esta dinámica, en este juego,
siempre lo que se ubica de alguna manera cuando se está transcurriendo por la dinámica es el respeto, digamos, por la parada del otro, la escucha, sí, la empatía. Ahora nos vas a contar cómo es dinámico, ¿no? Cómo es el juego. Pero yo pensaba, mirá qué interesante el juego como salida de esto. Vos a veces le decís a tu pareja alguna cosa que al otro le cayó mal. No, era una joda de juego. Entonces tenés una puerta de salida si el otro la tomó mal. Claro, si no, hay cosas que no tienen retorno a veces, ¿no? Exacto. Tiene la posibilidad de hecho, de poder contar con una parte, digamos, que sería Insight Test, que de alguna forma es el recurso, ¿sí? Que sería escrito, donde cada uno se lleva con su pareja o en forma individual la posibilidad del registro de todo lo que se ha hablado, lo que se ha trabajado durante ese taller. A ver, explica el juego. ¿Cómo funciona? ¿Yo me lo puedo comprar este juego o tiene que haber un coach atrás gerenciándolo? En realidad, lo que se recomienda es que de alguna manera pueda utilizarlo coach, digamos, tanto en sexología como en psicología, que estén interesados en género. Y de alguna forma, este recurso sirve tanto, yo lo pensé también, en el hecho de que al hacer terapias de pareja y al realizar en consultorio también la posibilidad de consultas sexológicas, como disparadores para trabajar dentro del consultorio también, no solamente en la posibilidad de articularlo en un taller, ¿sí? Vos fíjate que una psicóloga trabaja con los chicos y empieza por un dibujo. Vos tal vez podés empezar por el juego. Exactamente, ¿sí? El hecho de poder proyectar, digamos, lúdicamente y poder de alguna manera tener la posibilidad de este recurso abre, sí, el diálogo y abre la posibilidad del conocimiento. ¿El juego ya salió o está por salir? No, los juegos, de hecho, los llevamos a una feria, a un congreso que hubo en Chile. Nosotros nos fuimos en enero a LudiTools, donde había participantes, talleristas, conferencistas, psicólogos, coach de diferentes países, y nosotros presentamos por un lado esa expansión con María José y presentamos por otro lado Construye tu camino. ¿Qué hace qué? Que en realidad tiene otra mirada, tiene otro enfoque, es la metodología que con Hernán llevamos a las empresas. Contame, Hernán, vos también venís del mundo del coaching, ustedes están asociados. Sí. Leandro es mi socio, yo soy psicólogo y soy coach organizacional. Sí. Y tomo dos palabras que habían salido en esta mesa, que es proceso, y otra que dijo Leandro, que es transformación. Y si hay algo que tiene este juego como germen, como su corazón firme, es el proceso para llegar a una transformación, que también, por otro lado, es el proceso de transformación que tuvimos que hacer nosotros, como bien decía Leandro, reinventarnos y ver también la línea, ¿no?, de trabajo. Transformación en el sentido de que uno es dueño de su propio camino, ¿no? Y esa transformación o te lleva para un lado negativo, para no transformándote, quedándote en ese lugar, o si uno empieza a darse cuenta de lo que está haciendo, puede lograr la transformación y llegar a donde quiere llegar. ¿Cómo funciona Construye tu camino? ¿A quién se lo presentás? ¿Y cómo juegan los participantes? Hay dos versiones, en realidad, de Construye tu camino. Nosotros lo pensamos, en realidad, específicamente para llevarlo a las empresas. Nosotros lo que hicimos fue cambiar lo que hacíamos en los talleres, que era llevar el clásico PowerPoint o el precio, una presentación, y empezamos a ponerle el cuerpo, la emoción, el lenguaje, todo al servicio del aprendizaje. Creemos que de una manera lúdica, a través del juego, salen cosas que si no nos saldrían. Digo, en general, cuando vamos a dar una capacitación, tenemos colaboradores de la empresa, personas que responden lo que en realidad quisiéramos que respondan. A través del juego empiezan a salir cosas muy de adentro. Digo, ahí se ve quién realmente tiene ganas. Hay espontaneidad. Totalmente. Y ahí se desnudan las personalidades. Exactamente. Ahí empezamos a ver realmente quién dice, no, a mí me gusta trabajar en equipo, pero al momento del juego vemos que realmente se lleva su fichita. Tal cual. Entonces, techito, ¿viste? Tal cual. Entonces, volviendo a tu pregunta, hay dos juegos. Uno es Construye tu camino versión individual, es decir, donde cada uno va haciendo sus elecciones. Digo, el juego comienza, todo un tablero donde comenzamos desde una presentación.
Danos un ejemplo, así podemos elegir, a ver. Bien, entonces, ¿dónde estamos hoy? ¿Sí? Hay una serie de preguntas, definir a través de una imagen, ¿sí? Una cosa muy proyectiva, quién soy o quién sos, y a partir de ahí... ¿Vos qué dirías a través de una imagen? ¿Quién sos? No, dale. ¿No? Tenés que asociar a un personaje. No, en realidad vos buscás, claro, a través de una imagen, ¿sí? ¿Cómo estás? Y hay una serie de preguntas que el juego te va invitando a que vayas repensando. Y hay un mapa, es decir, como en todo camino, este es un camino de aprendizaje, sí, donde arrancamos como un juego de la boca. Arrancamos con, es de día, llega un momento que se pone oscuro, es la noche, que es donde tenemos que ir decidiendo. Sí. Y digo, si jugamos de manera individual, podemos elegir diferentes brechas, ¿sí? De mejora, que tendrá que ver con algo que querramos trabajar. Puede ser temas de liderazgo, temas de no delegar, temas de que quiero, por ejemplo, y nos pasa mucho en las empresas cuando trabajamos con individuos, colaboradores de manera individual, y hay algunos que dicen, tengo ganas de cambiar de trabajo, tengo ganas de cambiar de profesión. Sí. Y después el juego, por estas cosas de ir viendo lo que necesitaba el mercado, lo llevamos también a otro juego que es Construye tu camino, pero de equipo. Entonces, ahí lo que arrancamos es, en lugar de con cómo estás, quién sos, qué te gusta, cómo está el equipo, qué necesita el equipo hoy. Y ahí las preguntas y los disparadores tienen que ver con liderazgo, negociación, conflicto. Es interesante porque es una evolución de la típica charla de Cachito Vigil que te viene a contar cómo es el equipo. O de Carlos Bianchi, que están bárbaras, que son geniales, que te emocionan, pero que terminan ahí. Digamos, yo ahora digo Cachito Vigil, pero yo también doy charlas de esas. ¿Sí? Yo cuento la de Sahara y después el tipo se va enamorado, pero después terminó ahí. El tema es tener un juego que lo pueda seguir. Y el pedaje le quiero preguntar a María José, porque si te acercas al micrófono, porque Sexpasión, uh-huh, ¿es grupal o es para dos? Sexpansión está pensado para que, poder sectorizar, tiene un tablero también, de alguna manera con estas zonas que yo antes me referí. Pero ahí también con la misma técnica de inducir preguntas. Claro, exactamente. Acá tengo algunas de las, si quieren, dale. Los voy compartiendo. Esta zona, que es de alguna manera de algunas preguntas, por ejemplo, que tiene que ver si tiene fantasías eróticas, qué aspectos se tendrían que hacer presentes. ¿Qué ideas, ¿sí?, o palabras recordás de tu primera relación sexual? ¿Qué te contaron? ¿Se puede decir sexualidad? ¿No? ¿Qué te contaron de tu sexualidad en la infancia? Exacto. Abarcan distintas cuestiones en relación al cuerpo, a la emoción y al lenguaje, y entonces invita a poder reflexionar sobre su propia sexualidad, como decíamos antes, y al autoconocimiento. Wow. Entonces, momento, ¿eh? Este aspecto, esta zona sería individual, ¿sí? Claro. Tiene la posibilidad de que sea individual, pero no solamente tiene que ver justamente con plantear la pregunta, sino con reanalizar, ese proceso con el coach o con el sexólogo, llegado el caso, y hay un maletín de consulta. Ese maletín de consulta tiene información desde sexología y desde psicología para poder dar algunos recursos que colaborarían en poder ir repensando estos aspectos que cada uno elige para poder profundizar. Bueno, déjeme hacer una pregunta ahora que ante tanta sapiencia por ahí queda descolgada, pero es parte de desayuno de negocios. Uh-huh. ¿Hay negocio detrás de todo esto? El proyecto fue generado desde mi parte. ¿Viven de esto? Nosotros vivimos de esto. Bueno. Sí, vivimos de esto. Fue generado de alguna manera con la posibilidad, de poder llevar también el conocimiento y la prevención en lo que es disfunciones sexuales también. Nació de ahí, pero también de alguna forma el hecho de utilizar el recurso del juego y distender una temática tan tan compleja a veces para poder charlar o poder sobrellevar, de alguna manera generó este ámbito, ¿sí? Este nicho, si digo bien, para poder de alguna manera expandirse ahí. Con respecto a tu pregunta, es para mí un negocio con pasión. Es ponerle muchas ganas y disfrutar. Guita, bueno, no tengo nada contra el capitalismo, Si me permitís, comento esto un poco, algo que también salió en la mesa. Si esto ya está implementado, ¿cómo lo usamos?
Y voy al segundo jugo, al que tenemos con Hernán, que tiene que ver más con lo organizacional. Dejo un segundo de lado esta expansión. Y Construye tu camino, en realidad, si bien lo estamos usando nosotros en las empresas, lo que nos dimos cuenta es que acá, en Argentina, hay otras metodologías que traemos de afuera. Realmente nosotros estos años, como coaches organizacionales, nos formamos y nos certificamos en metodologías de afuera. Entonces, creamos esto también a modo de poder llevarlo a otros coaches de acá de Argentina que quieran hacer justamente esta metodología propia. Yo estoy pensando en gente de recursos humanos, Hernán, también, que de alguna forma salir del test tradicional y buscarle alguna vuelta, ¿no? Sí, sí. Total. Con alianzas con algunos headhunters que se estén moviendo en el mercado, ¿no? Totalmente, que eso es en lo que estamos hoy por hoy apuntando, ¿no? A crecer en ese punto. Y lo que nosotros pudimos ver en toda esta trayectoria es que el juego tiene profundidad, ¿no? Y a la vez la pasión que se le va poniendo hace que salgan un montón de cosas, ¿no? Que tiene el potencial, la gamificación, que en un encuentro de coaching o a veces en otro tipo de actividades no salen, quedan de lado por vergüenza o por miedo. ¿Cómo voy a decir esto? ¿Cómo voy a hablar así del gerente, de mi compañero y demás? Y en el juego, cada equipo, si está jugando a nivel equipo o a nivel individual, tiene una ruta de viaje donde va anotando todo. Y eso al final le sirve, porque ahí termina el juego, narrando su propio mito, ¿no? Que es el recorrido que realizó en este juego. Nos gustaría aprovechar que estamos con ustedes para invitarlos en el mes de junio, primer jueves, viernes, sábado y domingo de junio. Vamos a hacer acá en Argentina Luditools, que es este formato. Va a ser en Canim, así que después les vamos a dar la invitación. Y van a tener la oportunidad y la posibilidad de no solamente de ver nuestros juegos y de poder participar, sino que va a haber expositores y capacitadores de acá de Argentina y de Chile, Bolivia y algún otro país que estamos conversando. Yo voy a dejar picando dos cosas. Sí, dale, Ana. Gamification se está usando muchísimo en lo que es capacitación en las empresas. Totalmente. Esto, digamos, con el nivel de ansiedad que ha subido en la población a nivel mundial, no solamente en la Argentina, hizo que cambiara la forma de capacitar a la gente, y la parte lúdica te permite una capacitación más rápida, más concreta y con posibilidades de llevarla a cabo. Totalmente. Yo tengo una nota colgada que voy a decirle a Lucila que me espere un minutito. Yo quiero agradecerles muchísimo por haber venido. Dos cosas. Nosotros vamos a tener en este CDR remasterizado un programa que se va a llamar Antes de que sea tarde, que va a hablar de temas de reinvención de las personas, con lo cual me encantaría que probemos el juego en vivo en uno de los programas. Así que ya después Martín se va a comunicar. Y bueno, Patricia, el tema tuyo tengo que... María José, tengo que empezar a mirar a ver qué contacto tengo en Playboy TV para ver si podemos... Ahí vamos a tener que elaborar un poquito más, digamos, pero bueno, vamos a tener que hacer... Ahí los papelitos... Va a generar otro divorcio, papelitos, digamos, vamos a tener un poquito de problema. Pero bueno, muchísimas gracias por haber venido. No, seguimos gracias. Bueno, todo el ritmo con desayuno. Bueno, y como hacemos siempre el desayuno, saltamos de una cosa a otra. No, pero aparte, ¿sabes que está bastante atado, porque Lucila Anderson es creadora de Picatoy, una empresa que se dedica al alquiler de juguetes. Hoy se alquila todo. A ver, dale. Bueno, claro. ¿Alquilas auto? Ahora hay un nuevo sistema que vas y te llevas el auto y se lo dejas en otro lado. Totalmente. Y va otra persona. Sí, y como las bicis. Digo, hay de todo en la cabeza y las aplicaciones de internet nos ayudan. Andy Freire era un visionario dijo que había que alquilar la parrilla, ¿viste? Y nosotros nos cagamos de risa todo. ¿Y dónde decía esas cosas Andy Freire? ¿Lo dijo en desayuno? ¿Lo dijo...? En tu programa. Totalmente. En el programa para número uno. Como funcionario lo invocaron. Exactamente. Bueno, Lucila, ¿cómo te va? ¿Bien? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarnos. No, un placer. Contanos un poquito cómo nació Picatoy, si fue una idea, un invento argentino o lo tomaste de afuera. Y además que nos diga, claro, que nos diga cómo es la cosa. ¿A qué se dedica y cómo podemos alquilar juguetes? Totalmente. Les cuento, Picatoy sí nació hace poquito, el año pasado, y en realidad, salió el año pasado, pero veníamos proyectándolo hace rato, porque como vos decís, digamos, más allá de que
surgió como una idea entre las tres socias, digamos, charlando, digamos, diciendo qué hacemos con los juguetes de los chicos. Nosotros somos todas madres de, sí, de niños, y lo que hace uno siempre es, bueno, compra los juguetes a un costo importante, pero más allá de eso, después los juguetes por ahí están intactos y en cierta edad, en la edad de los más chiquitos, se usan por un tiempo muy corto. Entonces uno empieza a acumular los juguetes, después los regala, obviamente los regala, sí, los, claro, o se los da un primo, los dona, o sea, hay un montón de opciones, ¿no? Pero así todo, a veces uno ve que los juguetes se siguen acumulando o le siguen regalando por el cumpleaños o por lo que sea. Y se nos ocurrió, digamos, empezamos a charlar y lo que dijimos fue que bueno sería poder tenerlos por el tiempo que los chicos están interesados. A raíz de eso dijimos, esto tiene que existir en algún lado. Entonces empezamos a buscar afuera, tal como vos decías, sí, y vimos que el modelo de negocio sí existía afuera y que funcionaba, tanto en Estados Unidos como en España. Entonces lo que decidimos nosotros fue, como vimos que acá no estaba todavía implementado en ningún proyecto, tomamos el modelo de negocios de afuera, pero sí localizándolo para lo que era Argentina, porque había muchas cosas que había que modificarlas. Mira, ¿no? te voy a decir una frase de nuestro querido amigo Enrique Sebas, sí, también uno de los conductores de este programa, que dice que cuando uno toma... cuando alguien hace algo parecido a otro, lo está copiando. Cuando hace de más de uno, es investigación. O sea, ustedes investigaron en Inglaterra, exacto, en España y en Estados Unidos y listo. Exacto. Sí, después seguimos investigando y hay en Colombia, creo que también hay, en México hay, y creemos que alguna vez funcionó en otros países más lejanos, digamos, en Sudáfrica, qué sé yo, pero los que sí vimos que funcionaban eran en Estados Unidos y en España. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo funciona? Claro, ¿cómo funciona? ¿Cuánto tiempo dura el alquiler, Lucila? Claro, una Barbie, bueno, por ejemplo. Vamos con las Monster High, que tengo un montón de mi hija, a ver si la podemos limpiar. Dale. Tenemos la Monster High que está bárbara. Dale. Les cuento cómo es el tema. Nosotros lo que hacemos es alquilar juguetes que sean didácticos y educativos, o sea, que desarrollen cierto tipo de habilidad para los chicos. Entonces, en ese contexto, nosotros lo que tenemos son juguetes tanto de madera como no, digamos, pero sí siempre fijándonos que desarrollen alguna habilidad, porque es una edad muy chiquita la que nosotros implementamos, que es de 6 meses a 3 años. Ahí está, buenísimo. Y, claro. Entonces lo que hacen los padres o los abuelos o quien quiera alquilar es, a través de nuestra tienda online, alquilan un pack de juguetes. Ese pack puede tener 3 juguetes, 4 juguetes o 5 juguetes, sí, que eligen en el catálogo que tenemos nosotros, ¿sí? O sea, todo se hace online, en el momento se genera un pedido y una vez que a nosotros nos llega ese pedido lo preparamos y lo enviamos en 72 horas hábiles. Mientras que sea, obviamente, que no necesitemos del correo al interior, ¿no? Claro. Que pero otros tiempos. ¿Por cuánto tiempo, Lucila? El alquiler es por un mes. Un mes... Renovable. Un mes desde el momento donde reciben los juguetes. Sí. Es un mes inicial y después, en general, lo que hacen es renuevan. Claro. O sea, se puede renovar, pero además renuevan... A veces lo que hacen es renuevan todos los juguetes porque les divierte que los chicos tengan como juguetes nuevos todos los meses. Otras lo que hacen es renuevan una parte porque por ahí un chico se encariñó con un juguete y lo ve que uno que sigue jugando con ese mismo juguete, entonces lo vuelve a alquilar a ese juguete y el resto los cambia. Y otros directamente han renovado el mismo pack completo. ¿Y si yo me lo quiero quedar, te lo puedo comprar? Se puede comprar después de 3 meses de alquiler seguido, ¿sí? Porque ahí sí, obviamente uno ya ve que el chico está muy encariñado con algún juguete, entonces no va a seguir alquilándolo de por vida, entonces sí está la opción de compra después de 3 meses de alquiler seguido de ese juguete. Ahora, a la inversa, cuando alguien te lo devuelve, ¿vos lo podés realquilar? Claro. Sí. ¿Y cómo salvás el problema del deterioro? No, nosotros, una vez que el juguete está muy usado y no está en el nivel de alquiler, digamos, que nosotros queremos de los juguetes para poder alquilarlo, nosotros los donamos, los juguetes. Está buenísimo. Sí, eso sí, porque nosotros, digamos, manejamos como un estándar, digamos, que queremos que los juguetes se entreguen en perfecto estado. Claro. O sea, eso sí, tiene que estar impecable porque, bueno, nosotros los alquilamos como si fuesen juguetes nuevos. De hecho, los compramos y todo. Ahí está, yo te voy a decir la otra, la otra pata. Ustedes compran los juguetes,
se asesoran de qué es lo que tiene más salida o se van dando cuenta por el mercado a ver qué es lo que sale más, porque cuanto más tengas inmovilizado, estás más complicado, digamos, ¿no? Estás enterrando plata en algo que no sale, ¿no? Sí, nos ha pasado, por ejemplo, hay muchos juguetes, los que más salen son, por ejemplo, los caminadores o los que tienen luces y sonido, los de madera salen muchos, los que son musicales, eso sí. En cambio, eso sí, por ejemplo, nos llamó la atención, los rompecabezas, que hay mucha variedad de todo, no son los que más salen. Nosotros pensábamos que eran uno de los que por ahí, al principio, ¿no? Pensábamos que eran los que más iban a salir entre todos y no fue así. En cambio, los musicales sí salen mucho. El estándar de recupero de tu inversión, o dicho de otra manera, ¿cuántos meses de alquiler necesitas para recuperar el valor de compra? Esto es más o menos igual en todos los casos. Grimaldi cuenta las costillas a todo el mundo. ¿Te das cuenta? Es terrible. No, es que si es un negocio... No ha cambiado. Bueno, ¿me entendí? ¿Se entendió? Sí. Se entendió perfectamente. Bueno. Y te lo voy a contestar de esta manera. Nosotros cuando salimos teníamos habíamos hecho nuestro plan y en un año y pico de alquiler, digamos, constante, lo recuperábamos. Sí. El tema es así. Como nos fue, por suerte, tuvo buena repercusión y está haciendo tan bien, ya estamos como pensando en la expansión y todo eso requiere una inversión que hace que todo nuestro tiempo de recupero se extienda, digamos, claro, también, porque estamos reinvirtiendo todo. Obviamente. Escúchame, medio segundo más porque se nos vienen las noticias. Sí. Primero danos la página. Como no, es www.picatoy.net. Sí. Claro. Para pic con pic, con ck. P-I-C-K, sí. atoy, como Toy Story, .net. Igual de todas formas lo vamos a poner en el WhatsApp y lo vamos a poner en nuestras redes. Para poder... Bueno, y tenés una página de internet donde podamos ingresar. Ahí, para en la tienda. No, está bien, pero para ver el catálogo, todo eso. ¿Sí? Esa. En ese catálogo es donde se ven todos los juguetes, es el la gente se puede registrar y hacer sus pedidos, y después sí tenemos nuestras redes sociales, sí tenemos Instagram, que es @picatoyar, sí, de Argentina, y en Facebook es Picatoy Argentina. Lo ponemos después en nuestras redes también, ¿no? Medio segundo nada más, si me lo tenés que contestar rapidito. Sí. ¿Qué hacían las tres socias antes de Picatoy? Yo soy licenciada en sistemas, sí, y trabajé en consultoras y en empresas de telecomunicación durante un tiempo. Bien. Luego me independicé y tuve mis emprendimientos también de tecnología. Sí. Y después... O sea, vos sos la tequi. Yo sería la tequi, sí. Dale, sí. Mis socias, Constanza Pérez Genovis, es licenciada en recursos humanos, claro, y Carolina García Rollero es licenciada en administración de empresas. Claro, entonces vos mirá qué interesante, porque esto es lo que más me gusta. Vos tenés un negocio que lo vas a montar en internet, en tienda online, sin tienda física, tenés que tener una tequi. Tenés que tener a alguien que entienda de recursos humanos para ver la madre qué va a comprarle o le va a alquilar a los chicos. Uh-huh. Y la tercera, la que maneja la guita. ¿No? Exacto, y así todo nos asesoramos también con psicólogos, psicopedagogas y claro, todo, como para también sumar más conocimiento, digamos, de los niños, ¿no? Una maravilla, la verdad, espectacular. Yo creo que nosotros no estamos viendo muchas veces esta Argentina, ¿no? ¿No? Y nos quedamos, mirá, yo miro, tengo TN acá y estoy harto de ver a todos los ladrones que los agarran, los que no los agarran, ¿viste? Y bueno, siempre hay gente que labura y de pronto, pensando. Wow, mamita, ¿no? Qué linda esta Argentina. Y las ganas de emprender también, sí, y de hacer algo distinto, de ver qué es la tendencia, porque la verdad que, como decían ustedes al principio, el alquiler es una tendencia mundial en todos los rubros, más allá de este, Dios. Pero se está volviendo eso, una tendencia mundial en todos los rubros. Totalmente. Bueno, Lucía, te mando un beso grande, muchísimas gracias. Vamos a estar conectados, por supuesto, en este desayuno de negocios. Que la pases muy bien. Muchísimas gracias a ustedes por llamarnos. Gracias. Listo, Lucila Anderson. Mira, vos que me interesa. Acá me dice Alejandro Maglioni, primero, bueno, escuchando desayuno de negocios, volver a vivir. Gracias, Claudio, dice, ¿no? Porque nos escuchaba de toda la vida. Claro. Y mira, excelente la locadora de juguetes, ¿no? Un hallazgo, ¿no? Así, estos son los hallazgos, ¿no? Un juego de sexo, un juego de management, ¿no? Alquiler de juguetes. ¿No? Es decir, mirá qué interesante, ¿no? Hay de todo. Oh, bueno, pará, antes que te rajes. Guille, vení un minuto. Voy. Próxima carrera. No, voy a correr un triatlón ahora,
este fin de semana. Explicarle a los oyentes que es un triatlón. Voy a correr un triatlón olímpico, estoy volviendo de una operación de rodillas, sí. Y tengo las rodillas destrozadas de haber corrido tanto, digamos, y vuelvo el domingo en Mar del Plata a correr un triatlón olímpico, son 1500 metros de natación, 40 de bici y 10 de running, y después, bueno, ver 1500 metros de natación en el mar. En el mar, sí. Sí, aguas abiertas, ¿no? Que no es lo mismo que la piletita de la esquina, ¿no? No es la pelopincho, ahí de verdad. Y la última, el running, ¿qué te dejó para la empresa y la empresa qué te dejó para el running? En realidad hay cosas similares. Primero, planificación. Al margen de la planificación, y uno lo que tiene que hacer es, en la empresa obviamente las variables, y más en este país, cambian diría día a día, entonces uno tiene que ser muy, muy versátil y muy reactivo para poder reaccionar a tiempo. Y en el running es igual, digamos, uno puede tener un plan de carrera, quiero correr el maratón en 3 horas, pero uno tiene que estar sensible también al clima, al trazado. A los rivales, o a las sensaciones del cuerpo. O sea, el cuerpo a veces te va mandando mensajes, como te manda el mercado, como te manda el país. Es decir, uno tiene que estar permanentemente, si bien tiene un plan de carrera o un plan de negocio, tiene que ir permanentemente monitoreándolo, ser sensible a ese monitoreo y corrigiendo las variables permanentemente. Es lo mismo que la gente que está en el mercado laboral, que está trabajando, también tiene que estar alerta en qué pasa en su empresa, qué pasa en esa industria, qué pasa en su entorno, para adelantarse a cosas que puedan pasar y estar preparado. No, perfecto. Bueno, sí. Yo cuando dije nos vamos a la noticia, Grión dice, ¿qué noticia? Sí, te equivocaste de radio, tenés razón, no tenemos noticia. Pero una buena excusa, fue muy buena. Sí. Entonces, bueno, vamos un ratito a la música. Dale. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios. Llegó MGN Salud, medicina privada. MGN Salud es más servicio, más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. Recordá, 4629-3351. Con MGN Salud todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583. RENEMP número 117924. La información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar. ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. facebook.com/ecomedios1220. Llegó el verano y no es lo mismo salir a correr por las sierras que salir corriendo al chino que te cierra. Como no es lo mismo tener cualquier red que tener personal, la red 4G más rápida del país. Más información en personal.com.ar/4G. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? Profértil. Vida para nuestra tierra. ¿Querés recuperar tu sonrisa? En ConsulMed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas, las 24 horas, los 365 días del año. Acércate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Comunicate con nosotros al 5217-4400. Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar. ConsulMed. Más de 30 años generando sonrisas. We'll be right back.
segunda hora de desayuno, ya quedan 50 minutos, pero las horas nuestras son así. Nosotros comprimimos o estiramos. Esto es un bandoneón. Así que la primera hora tuvimos lindos temas, dando vueltas, y prometemos mucho más. Sí, realmente va a estar muy, pero muy bueno. Antes que me olvide, Ana, yo te había preguntado, ¿cómo te juega la inteligencia artificial en la búsqueda de la gente ahora? Bueno, lo que decíamos antes, cuando uno arma un currículum y tienen que estar determinadas palabras que son las que uno termina buscando. Entonces, lo mismo, por ejemplo, para buscar trabajo. Vos ponés en Google ingeniero junior trabajo y te busca Google todas los empleos, las vacantes que hay para eso que vos pusiste. Entonces juega mucho en una página web, juega mucho las palabras claves que vos pongas, porque con eso juega la tecnología. Es muy interesante porque Ana está contando lo que pasa ahora, en el día a día, en el minuto, y acá tengo dos gurúes que nos van a hablar de trabajos que todavía no están. Porque muchas veces, yo cuando Bianca, mi hija, me dice... Acércate. Era para vos. Che, ¿podemos cambiar el problema y ponerle dígalo con mímica? Claro, ¿no? El tema de las señas en la radio. Claro, que ahora nos mata la tele, porque el que está mirando dice, ¿qué hace el boludo este que está haciendo así? El otro día Bianca, mi hija, me decía, papá, quiero estudiar, ¿qué voy a estudiar? Le digo, tenés 15 años, hermana, pasa hasta cuando lo rompa ya. No, porque quiero ser, y busca para acá, y busca para allá, viste, todas carreras difíciles. Y entonces yo, mira, cuando vos naciste, no estaba Google. Cuando vos naciste, no estaba Facebook. Y hoy tal vez trabajarías en ellos, pero vos cuando naciste no... Y hoy vas a estar estudiando algo para trabajar en una empresa que todavía no está, ¿no es así, Ale? Sí, yo creo que la mayoría de los jóvenes que hoy se están incorporando al mercado de las académico, digamos, ¿no? En las escuelas, etcétera, cuando ellos quieran ingresar al mercado laboral, van a trabajar de cosas que aún no fueron inventadas. Con lo cual, una de las grandes dudas que hay es, y que se lo plantean la mayoría de los padres, ¿qué estudia mi hijo? ¿Qué es lo que le conviene estudiar? La respuesta a eso es que estudie aquello que le apasiona, que estudie aquello que lo convoca desde el deseo, que estudie aquello que lo conecta con las cosas más profundas. ¿Por qué? Porque los trabajos del futuro no van a tener nada que ver con los que estamos viendo hoy, así como muchos de los que tenemos hoy hace 10 años no existían. Alejandro Melamed es uno de los gurúes del mundo del trabajo en la Argentina. Es decir, ¿tienes cuántos libros escritos? Ahora viene uno nuevo, pero vos antes, cuéntame el viejo. Cinco. A mí el que más me quedó pegado es El futuro del trabajo y El trabajo del futuro. Correcto. ¿No? Ale trabajó ¿cuántos años en Coca? 17. En recursos humanos, manejando ¿cuánta gente? Era el vicepresidente de recursos humanos de Coca-Cola para Latinoamérica Sur. ¿Cuánta gente? Y el sistema Coca-Cola eran varias miles de personas. El sistema. Y de pronto saliste para hacer qué. Para trabajar en la consultoría y acá con mi amigo Fabián Jalife, con quien recorrimos gran parte de este camino, lo que intentamos ver es de qué manera se puede contribuir a las organizaciones desde distintos puntos de vista. Y una de las opciones de contribuir es desde la consultoría, desde, como me dijiste vos en su momento, desde tu propio boliche. Sí. Esas fueron tus palabras, Claudio. Y un poco lo que intenté es ver cuál es el lugar de contribución en el cual realmente el valor agregado era el factor fundamental. Fabián, contame cómo viene, cómo era tu historia y cómo es ahora. Bueno, yo en mi primera, si querés, en mi primer ciclo de trabajo tenía como dos pasiones. Por un lado, la comunicación. Sí. Y por otro lado, la clínica. Me recibí de psicólogo clínico, trabajé como psicólogo clínico, pero en algún momento me empezó a interesar más el potencial creativo de la gente que es, si querés, su padecimiento y su neurosis. Eso me hizo salir de la clínica después de 10 años de carrera y empezar a explorar en el mundo básicamente del desarrollo del potencial, del desarrollo emprendedor. Me fui convirtiendo en un emprendedor y el eje de lo que me permitió desarrollarme fue aprender, tener curiosidad, tener vocación de aprendizaje y experimentar creativamente. Me parece que, a propósito de la primera pregunta, ¿hacia dónde van las formaciones, hacia dónde van las carreras? Me parece que es más importante hoy cómo te formás que en qué te formás. Porque como el mundo se presenta incierto, hay ciertas habilidades que vas a requerir. Por ejemplo, la habilidad de cambio, la habilidad de aprendizaje continuo,
la habilidad de poder reconvertirte creativamente. Es decir, que tenés que empezar como un generalista y a partir de allí ir buscando las especializaciones. Y mira, a mí me gustan las recetas, pero me parece muy interesante lo que decís. Para mí hay como una formación básica en habilidades críticas que te van a servir para poder transitar un mundo incierto que te va a exigir una y otra vez reconvertirte. Si a eso le es llamamos un ciclo básico, es digamos. Un ciclo básico, son como recursos básicos para transitar una vida que está indeterminada y que te va a requerir una y otra vez poder reconstruirte. Claro, sobre todo en estos tiempos de cambio continuo, ¿no? Resiliencia, por ejemplo. Claro, totalmente. Es crítico. Sí, muchachos, me pueden dar laburo con ustedes. Ahora, hay un concepto ahí cuando vos decís el generalista versus el especialista, que es la gran tensión que tienen. ¿Estudio física cuántica de los vasos verdes o estudio administración, ingeniería industrial? Hay una teoría que se llama la teoría T. La teoría T es, vos tenés que ser bien especialista y profundo en algo, pero a su vez generalista en el resto de los temas. Entonces, en algo tenés que amarrarte, en algo tenés que ser el mejor. Esto es algo que con Claudio lo discutimos muchas veces, ¿no? Si uno, yo lo aprendí de Olrich, que era uno de esos gurúes que venían a la rural, que el tipo dijo, si no sos primero en una categoría, crea una categoría. Exactamente, claro. Pero en algo vos tenés que distinguirte. Entonces, pero la cultura general, lo básico, lo tenés, lo tenés que tener como gran paraguas. Por supuesto. Ahora, cuando, digamos, todos nosotros como padres nos planteamos qué estudian nuestros hijos o qué hacen nuestros hijos, la realidad es que, y adhiero acá al concepto de Fabián también, el cómo es mucho más importante que el qué. Porque la manera como estudiás, lo que te va diseñando, lo que te va moldeando, es esa capacidad de aprendizaje. Y hoy se habla de un concepto muy interesante que se dice lifelong learning. Vos tenés que ser un estudiante durante toda tu vida, porque lo que aprendiste hoy va a quedar obsoleto rápidamente. Entonces, seguramente cuando ustedes empezaron a trabajar en medios, difícilmente, como veo ahí, había una app, había una web. Tenías un teléfono y arreglátela, ¿no es cierto? Entonces, lo que te exige esto es lo que también en inglés se dice reskilling, es decir, tenés que recablearte en las habilidades que tenés que tener a lo largo de la vida. Y fundamentalmente, la palabra del juego hoy es la empleabilidad permanente. No hay que buscar empleo, hay que buscar la empleabilidad. La empleabilidad es la habilidad de tener empleo hoy, mañana, 3 años, 5 años, 10 años, 15 años. Tengo que decir algo que tengo a mi izquierda y no me pellizco. Si hay alguien a quien primero le escuché hablar de empleabilidad, fue Ana María Enrique, hace 18 años en la radio. Hay una cosa, es ese concepto clarísimo. Claro, muy bueno. Sí. Vos sabés que yo estaba pensando, ¿no? El otro día me tocó estar con una chica que estaba encargada de asuntos públicos de una compañía siderúrgica muy importante. Y me dijo, estoy embolada de manejar asuntos públicos con ingenieros que son un plomo, porque no, son todos cuadrados, no quieren hablar ninguno, es un embole. Y entonces, claro, yo pensaba linealmente, ¿no? Ella, si se va de esta compañía, tiene dos más. Si te vas de la que está, te puedes ir a Cinder o te puedes ir al Loar, ya sabes cuál es la otra, ¿no? Pero no tenés mucho más margen. Y entonces me ocurre y le digo, che, si vos hace 20 años que manejás asuntos públicos de ingenieros, ¿podríamos interpretar que vos sos una especialista en ingenieros? No una especialista en asuntos públicos, una especialista en ingenieros, en comunicación de ingenieros. Me dice, bueno, ponele. Bueno, cambiemos de andarivel. Ahí está lo de la empleabilidad. Todas las empresas de tecnología, todas, están manejadas por ingenieros. Pero ingenieros con chupines, que le gusta salir al aire, que cuando Marcos Galperín sale en la tapa de apertura están así, que cuando el otro Jeff Bezos sale en la tapa de Forbes, revientan porque ellos también quisieran estar. Con lo cual, vos que tenés las 100 palabras que sabe un ingeniero y que quiere escuchar un ingeniero y sabe comunicar, te pasás de nivel, tenés no dos empresas, no tenés para ir a Sindar o a Luar, tenés 2.000 empresas, ¿no? Y encima empresas que tienen guita y que necesitan comunicar. Con lo cual, a veces el concepto de empleabilidad no es quedarse fijo pensando es, uy, mira, si no estoy en Boca tengo que ir a River. No. Podemos ir a Lanús, por ejemplo, ¿no? ¿No, Fabián?
tocás un punto muy sensible. Te das cuenta, ya está. Ya no, bien, lo primero que me dice, ya está llorando los bosteros. No, yo no dije ni media palabra. Nosotros vamos a jugar el partido, tenemos que jugar, ¿viste? Estamos por ahí adelante los pobres, me parece acá. Está de arriba, acá tenemos un hincha de arriba que ya lo va a apretar a Fernando del Gallina, un hincha del Rojo que va a empatar por lo menos con Atlas, después de que gane no por penales, pero por lo menos déjelo empatar. Y un hincha de Lanús que mañana nos van a querer hacer la cuenta, pero no importa, Sí. Hablando de los puntos sensibles, vos le decías a esta colega, bueno, si haces un desplazamiento lateral podés ver que hay oportunidades que capaz que no percibís cuando estás con el paradigma muy cerrado, ¿está bien? Me parece que esa es una habilidad clave. Muchas veces esa habilidad clave se alimenta de cómo sos capaz de desplegar tu imaginación, desplegar tu curiosidad y hacerte preguntas. Porque eso es lo que te permite muchas veces salir del tedio del aburrimiento o salir del tedio de sentirte aprisionado en, alguien le llama la jaula de oro, o aquello que te dio en algún momento seguridad. Cuando vas para el lado de la seguridad, lo más probable es que pierdas de vista el deseo. Y el deseo es el motor del desarrollo. Y mucho de lo que uno ve en las corporaciones es mucha gente que se aburre porque resignó el deseo a expensas de la de su cierta supuesta estabilidad. Totalmente, totalmente. Ale, sí. ¿Tu principal enemigo es el gerente de recursos humanos en la compañía? ¿Era no, tu anterior puesto? No, al contrario. Yo te diría, la realidad... Eso es lo que vos querés. ¿Ellos lo sienten así? No, a ver, nosotros lo que decimos y lo que proponemos es, el gerente de recursos humanos tradicional es el enemigo. Nosotros lo que pensamos es que tienen que ser gerentes de negocios. Y parte de lo de la tarea que hacemos nosotros, que también es mucho educativa y en varias universidades, en maestrías en recursos humanos, siempre planteamos un desafío. La gran evolución que tuvo recursos humanos, que inclusive la mayoría de las empresas hoy se llaman así, es generar lo que llaman HR Business Partners. Son socios del negocio. Nosotros decimos, vamos un paso más. Vos no sos un socio del negocio, vos sos un jugador del negocio. Claro. Entonces, para ser un jugador, una cosa es que estés en el banco de suplentes y veas el partido, y otra cosa es que seas un actor protagónico. Nosotros lo que hacemos es desafiar el modelo tradicional de la persona al servicio del otro para decir qué es lo que querés, qué es lo que necesitas, y sobre todo, cómo agregás mayor cantidad de valor. Y fundamentalmente te diría que los gerentes de recursos humanos hoy están pasando por una evolución enorme en su rol, y fundamentalmente lo que están pidiendo a gritos es dame herramientas de negocios. El problema del gerente de recursos humanos es cuando solamente sabe de recursos humanos. Vos tenés que saber del negocio para poder agregar al negocio y ser uno más en la mesa de decisión. Yo le quiero hacer una pregunta a Fabián, que me la dejó picando antes, con respecto al deseo. ¿No le compete también al manager o al director técnico del equipo transmitirle esa mística al resto de la gente? A usted le gusta... Perder el deseo. Sí. Lo perdés, pero si hay alguien que te lo debería incentivar, supongo. Bueno, creo que muchos de nosotros comulgamos con el deporte y nos interesa mucho ¿no? la performance de un equipo deportivo. Uno va viendo ¿no? que cuando hay en la cultura del equipo un efecto de deseabilidad, ¿a qué le llamo deseabilidad? Hay inspiración, hay hambre, hay vocación hay creatividad, se expande el equipo. Cuando hay estrés, hay presión, hay miedo, se achica el equipo, se aplana el equipo. En las organizaciones pasa exactamente lo mismo. Estimular el deseo es escuchar al otro, es ayudarlo al otro a poder descubrir dónde está su vocación, dónde está su ambición, y sobre todo ayudarlo a trascender el sistema de demanda. ¿A qué le llamamos el sistema de demanda? A que la presión y la exigencia te encuentren todo el tiempo respondiendo y no haciéndote preguntas que te permitan desplegar aquello que es importante para vos. ¿Y no notás que, perdóname Claudio, no notás que la zona de confort que están instalados la gran mayoría es lo que más cuesta trabajar en recursos humanos? Sí, bueno, este es un gran tema, ¿no? Digamos, la zona de confort... en general la gente dice busco mi zona de confort. La realidad es que los que dicen busco mi zona de confort son los que están en la zona de confort. Claro. Y yo creo, y acá y nosotros hacemos un planteo muy interesante, no es que estamos a favor o en contra de la relación de dependencia, pero sí lo que estamos desafiando es el concepto de depender de otro. El tema es cómo vos te plantás ante los desafíos y de qué manera considerás las distintas zonas para generar esta zona de aprendizaje, esta zona de crecimiento, esta zona donde vos podés estar desafiado permanentemente. En ese sentido, lo que te diría es, parte de la naturaleza de muchas de las personas que buscan esta relación de dependencia es,
un salario fijo y lo que buscan también es estabilidad y lo que buscan es que otro de más arriba tome las decisiones por vos. Entonces, eso es zona de confort. La realidad es que a largo plazo esa zona es muy perjudicial para la persona. Ahora, miren qué interesante, ¿no? Yo escuchaba todo esto y ahora lo vamos a enganchar allá con un emprendimiento puntual. Sí. Alguien me dio una frase impresionante hace dos días. Sí, perdón, aclaro algo, digamos. Todos los días Claudio te tira por lo menos una, por lo menos, ¿eh? Si no más, son frases que te dejan pensando y la frase segura, como la él manda ayer, todos los días. La ¿no? frase segura Hausler tremenda, de ayer. Tremenda. Bueno, tremenda, es la que iba a contar sí, ahora. Tremenda. Hay un amigo, Cristian Frans, sí. que... ¿Es la de la pasión? ¿La que vas a hablar? No, no. ¿La vas a ver? Ah, la de la pasión fue la de ayer, que sí. fue espectacular bueno, también. Este es mortal. Sí. Cristian Frans es trabaja en Toribio Achával, es uno de los Frars, obviamente, de los navegantes. Uh-huh. Y su madre creó una ONG llamada Sana. Uh-huh. Ella falleció hace un año y medio a raíz de que su hijo tenía un problema de autismo severo. ¿Sí? Y ella, con mucho dinero, lo contaba en la mesa, con mucho dinero podría haberlo puesto en un sanatorio de Nueva York tranquilamente, ir a verlo una vez cada dos meses en business. Pero decidió involucrarse a full con su hijo, dedicarle la vida a su hijo, al mayor, después tuvo dos más, pero al mayor se lo dedicó. Creó una asociación para salvar a esos chicos, hay chicos grandes ahora, ¿no? Tiene 50 personas. Y me dio una frase, Cristian Frers, que él utilizó el año en la cena de Benéfica cuando falleció su madre, donde decía, cada uno cuando se levanta a la mañana... Decide. Puede sentirse o víctima o protagonista. Tal cual. Y sí. Para mí fue matadora. Sí, 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 sí. Matadora, porque esa es la frase del día que tenemos que hacernos todos los días. ¿Qué queremos ser? ¿Víctimas? Y tenemos 42.223 argumentos para decir somos víctimas. Pero tenemos solo uno para decir que somos protagonistas. Y si jugamos esa bala, vamos a tener mucha más chance que los demás. Entonces, el concepto de víctima y protagonista para el mercado laboral es ideal. Ideal. Sí, y en general, te diría, parte de lo que percibimos ahora es que mucha gente le adjudica al contexto, al mercado, a las empresas, a la tecnología. ¿Y cuántos somos nosotros? Claro, ¿cuántos somos nosotros? ¿Qué vamos a joder? Fabi. ¿No? El punto propietario del deseo empieza cuando vos te haces responsable, cargo. Hacerte sí. responsable es muy distinto que ser obediente. Las empresas muchas veces se... de alguna manera retroalimenta el sistema de dependencia y esto genera que vos seas a veces más o menos obediente, pero eso no quiere decir que seas responsable. Responsable es alguien que elige y poder elegir te fortalece. Ese es el punto que te hace protagonista. Victimizarte te pone todo el tiempo a expensas del otro. Y claro, cuando estás a expensas del otro no hay chance. Totalmente. A ver, el que copió sale segundo, digamos. Y la frase que vos, y lo que vos planteabas recién, a mí un día me lo enseñó Dalmiro Sáenz, con quien lo teníamos, compartíamos con Hugo la radio. Elegir es perder. Vos sabés que cuando vos elegiste algo perdiste, ¿no? Seguro. Entonces, y eso cuesta. Ahora, para entender la palabra responsabilidad, una vez aprendí que me encantó el concepto. Responsibility es en inglés, es la habilidad de responder. Entonces, a partir de las preguntas que comentaba Fabián antes, si tu habilidad está en responder, obviamente tomás decisiones, obviamente vas a perder, porque cuando elegís A, no elegís B. Pero eso es tuyo, te haces carne de esto, y en función de esto vos podés actuar. Una vez me dijo Horacio Elizondo, y ahora sí vamos a la nota. ¿Saben cuántas, el árbitro, ¿no? ¿Cuántas decisiones promedio toma un árbitro por partido? 500. Las contaron. 500 decisiones en una hora y media. Impresionante, ¿no? El problema es que sobre la todo mayoría... si se equivocan 499. El problema que tenemos es que de las 500, 499 son en contra de Independiente y 499 a favor de Boca. No, pero para la última... Los de Boca lo dije. Son conscientes quiénes son los que lloran. No, pero la última, rapidito. A veces uno fantasea con que tiene que tomar la decisión. Tomar muchas decisiones te entrena el músculo de la decisión. Porque después de una decisión fallida, hay otra, y uno puede reparar, aprender, prosperar. Ahora, si estás todo el tiempo obsesivamente dudando de una decisión para tomar la decisión, nunca tomas lo ninguna. Más probable que estés nunca ibas tomas inhibido. Ninguna. Sí, claro. Contanos tu proyecto, ¿eh? Porque me pareció impresionante. A ver, Daniela, la mano de lo que están diciendo ellos, con Gerald, mi socia, hace 20 años que trabajamos en el diseño y comunicación para empresas multinacionales. Sí, presentate, dale.
Daniela Valenzuela. Sí. Decía el nombre de tu socia que no me va a salir. Geraldine Zlatopolsky. Es para el ahorcado. Ese es un nombre para el ahorcado porque tenés todas las letras. No, es italiana del norte como yo. Sí, es igual. Y un poco esto, trabajamos hace más de 20 años para empresas multinacionales, para todo lo que es el mercado de chicos, para PepsiCo, para Gamesa, para Jumex, mucho para afuera, siempre diseñando campañas para chicos más que nada y también All Family, pero bueno, generando contenido más que nada infantil. Sí. Y nos pasaba mucho que siempre estábamos con la restricción de la empresa, ¿no? De lo que quiere la empresa, manual, cómo lo quiere la empresa. El manual. Y a nosotras nos pasaba que queríamos generar un contenido con valores, que tenga un mensaje, y siempre estaba regido por lo que vende, lo que no vende, y etcétera. Entonces decidimos un día, Perdóname que te corte, soy peor que Mirta, ¿no? Sí. Pero, a veces lo que vos querés hacer de valores no pega con la marca. Totalmente. La marca no promueve eso. Nosotras queríamos transmitir un mensaje de forma divertida, porque sabemos que es la forma en la cual los chicos pueden absorber ese mensaje, y no queríamos estar limitadas por ese sistema, ¿no? Entonces, paralelamente a nuestro trabajo, decidimos empezar a hacer esta licencia, estos contenidos, estos personajes que hablan un poco de esto, de romper con el mandato, con lo que se debe hacer. O sea, The Real Monster Show, ¿qué hace? The Real Monster Show es una serie de monstruos que te muestran que se puede elegir un camino diferente al que la sociedad espera de uno. Ellos rompen con su mandato familiar. Uno espera que un zombie coma cerebros, que un vampiro chupe sangre, que el hombre lobo sea feroz, pero ellos deciden elegir otro camino. Entonces tenemos a un lobo feroz que le encanta peinarse en luna llena. No sé, como tiene su forma de ser que por ahí es diferente a lo que uno espera, ¿no? Después el zombie es vegetariano, el vampiro quiere ser actor y le encanta el tomate, ¿no? Entonces dice también que su superpoder es ser diferente. Todos mensajes que rompen con lo que uno espera de un monstruo. Bien, ¿y eso apunta a quién? Sí, totalmente. La idea es poder darles a los chicos un apoyo, que se sientan contenidos por un mensaje que los apruebe. Y de esa forma sentirse más fuertes y más valientes para enfrentar lo que es el día a día ante situaciones en donde ellos se puedan sentir que no están encajando en el molde, ¿no? Es muy interesante cómo se trascienden estereotipos, ¿no? Total, esa es la idea. Y muy relevante. Y por otro lado también es un contenido unisex, o sea, quisimos hacer algo desde la gráfica, desde todo, donde no es que, viste, queremos romper un poco con el rosa y celeste, con los que los monstruos son de nenes, con un montón de cosas, entonces estamos como... Daniela, te quería preguntar cómo aplica esto para contrarrestar el bullying, por ejemplo. Bueno, un poco esto, si vos podés aprender desde chico que un zombie que se supone que coma cerebros puede ser vegetariano, de esa forma también podés aceptar que otro sea diferente a lo que uno espera, tanto para el que le hacen bullying como para que lo promueve. El que lo promueve, es decir, no, hay otras formas, o sea, no tenés por qué encajar en eso para entrar en la media. Es como que hoy también hay un mensaje mucho más de aceptación hacia... O sea, se está tratando de transmitir desde un montón de medios eso, todavía está muy fuerte lo de que tenés que ser de determinada forma, pero creo que no somos las únicas. El mundo está tratando de transmitir una flexibilidad ante la diferencia, digamos. Sí, tal vez ahí lo que te diría es, y en esto Fabián es mucho más especialista que yo, pero me parece que es importante, ya no es solo la aceptación, sino la valoración. ¿Y cuál es el paso? Antes decíamos, bueno, ¿sabes qué? Tenés a alguien que sea un poco diferente y tenelo, está bien, lo acepto. Hoy en día, mejor que tengas ideas diferentes, puntos de vista diferentes, orígenes diferentes, niveles socioeconómicos diferentes, porque esa es la principal fuente de innovación. Total. Entonces, hoy la sociedad y parte de la evolución, y esto tiene que ver con los trabajos del futuro, los chicos ya tienen incorporados gran parte de estos valores que modificaron sustancialmente los que teníamos previamente nosotros, ¿no? Sí. Y esto, así como con el cuidado del medio ambiente, con la seguridad, con un montón de otros temas, yo creo que el tema de la diversidad y el tema de el poder aceptar y valorar que otro sea distinto, que sea diferente, que tenga modelos distintos, me parece que potencia el valor de cada grupo, ¿no? Ahora, miren qué interesante este diálogo, ¿no? Los chicos ya lo tienen incorporado desde otro lugar, ¿no?
salió un aviso de Sprite, que sí, justo lo tengo Alejandro acá al lado. Y ella hablando de PepsiCo. Que era, no dije nada, ¿no? Que era, no, pero que era impensado, Ale, sí, era impensado cuando estabas totalmente, en Coca, un aviso de Sprite totalmente, que dice, están dos chicos mirándose con la naricita obvio, pegadita, varones, no importa lo que digan, mantenete fresco. Ah, totalmente, ¿no? Totalmente. Mi hija había, bueno, a mí, como a Hugo, nos cuesta un poco. Fíjate, Bianca, esto, fíjate esto, y tomémoslo, ¿no? La primera reacción, y es como el piloto automático, medio maraca. Fíjate que sí, vos, ¿no es cierto? Yo creo que esto es parte de lo que hoy está evolucionando, de que ningún chico diría eso. No, mi hija esto, estaba fascinada. Totalmente. Es más, mi hija fascinada con el aviso. Fascinada sí, con sí, el aviso. Totalmente. ¿No? Bueno. Pero bueno, hay que reforzarlo, ¿no? Hay que empujar desde todos lados. Claro. Y también saber comunicar, porque no es lo mismo comunicar a las diferentes generaciones. A los chicos hay que comunicarles desde el humor y hay que tratar de darles chispa y meter el mensaje también un poco. El mensaje va con conectando lo con los códigos de los chicos. Conectando, claro, con los códigos de los chicos. En entonces, un ratito nos vas a contar cómo es el negocio, a quién se lo vendés, quién te compra, cómo te compra la licencia, ganan guita o no ganan guita, en un rato. Dale. Y después decime qué muñeco le falta, a ver si lo inventamos nosotros. Bueno. Podemos, por ejemplo, podemos agarrar a Holland, ¿no? ¿Qué lo hacemos? No, lo podemos agarrar a Quintero, ahora que ahora hace tres días que solo se habla de Quintero. Totalmente, ¿no? Toda la vida. Todos los goles Quintero, hizo cinco goles. Es el mismo que lo van reciclando. Te digo algo. La pone todo ahí, ¿eh? Pero lo bueno es que a partir del lunes van a hablar del Pepe Sand, entonces. Salí con Huracán, decía Huracán. No, nada. Huracán. No, vos sabés que yo iba a hablar de Huracán antes, cuando estábamos hablando del tema de la motivación y todo eso. Sí. Porque la verdad, Alfaro es un gran motivador. Sí. Y se nota eso, la salida de Alfaro de Huracán. Que sí. No se nota la llegada a Boca, pero... No sé si se lo va a dar a Boca, no lo sabemos. Pero tu pariente, Mohamed... Sí, sí. No es pariente. No. Me parece que... Es el primo de la vereda del frente, ¿sabes? Digamos. Me parece que le está faltando esa... Bueno, esa que Alfaro ahora, fíjate, la tenía muy clara. Pero para mí es un tema central el que estás diciendo, y creo que tanto en el fútbol como en las empresas cada vez se valora más. Y es el tema de la inteligencia emocional. Hasta hace poco tiempo se consideraba que con la inteligencia intelectual, la tradicional, llegábamos a cualquier destino. Hoy en día, te diría, es una condición necesaria, pero no suficiente. Ahora, si no tenés la inteligencia emocional, difícilmente llegas. A ver, el mejor ejemplo. Centurión. Centurión, totalmente. Centurión. Digamos, cualquiera lo quisiera tener en su equipo. Cuando habla, cagamos. Digamos, pero no es cuando habla, fíjate, el tema es cuando actúa. Para mí el problema es cuando, te diría, y estando en un medio, ¿no? Cuando la voz y la imagen van por canales distintos. Sí, claro. Y yo creo que, hablando de Alfaro, y está bueno analizarlo esto, hoy en día está teniendo esa tensión entre cosas que dice y cómo actúa. Tevez va a ser el estandarte del equipo y de repente lo saca. Entonces, el manejo de la inteligencia emocional es como la principal herramienta que tienen los líderes, que tienen las personas, que tienen los niños, para valerse en el mundo en el cual estamos nosotros lidiando, ¿no? Y te diría, yo agregaría una más, y me parece importante en esta mesa y que la escucha gente que está vinculada al mundo de los negocios y ustedes que tantos años están trabajando en esto, es lo que se llama la inteligencia moral. Y a mí me parece que el combo, inteligencia intelectual, inteligencia emocional e inteligencia moral, son los que hacen a lo que se llama el ejecutivo responsable, el directivo responsable. Bueno, yo, ya que hablábamos de fútbol, en ese perfil lo pongo claramente a Gallardo. Me parece que tiene los tres totalmente. Y lo bueno de Gallardo es que los resultados son la consecuencia de este trabajo y no se desborda en el momento en el cual los resultados no vienen. Exactamente. Entonces me parece que ese combo, y está buenísimo que lo traigas, y acá, fíjate, vos hablabas ensanchado, sí, ¿no? Claro. Digamos, pero me parece que eso es lo que estamos buscando. Y tal vez, yendo un poco más allá, es lo que el país también busca. Claro. Son líderes de referencia que no sean solamente técnicos, que no sean solamente emocionales, que no sean solamente éticos, sino que el combo
te potencia. Y esto es lo que se busca desde chicos, esto es lo que se buscan los candidatos, claro. Esto es lo que se busca un periodista. ¿Vos qué buscas? Que un periodista sea referente en todas estas cosas. Buscas que un líder político... Y en las empresas, ustedes me preguntan, la principal falencia que visualizamos nosotros en las empresas son líderes de referencia, que vos podés decir, confío en esta persona porque tiene una integridad. No es perfecto, es humano, pero tiene, sabe, se conoce, se conecta bien con los demás, pero fundamentalmente es un tipo con valores. Y esto es, me parece, con la frase que decías, Claudio, antes, es ser víctima o ser protagonista. El protagonista tiene valores y esos valores no se negocian. Daniela, en un ratito vamos a seguir y creo que tenemos en línea a tu socia para que nos cuentes cómo negocio y de pronto qué valores se le puede meter a estos monstruos que van a ser monstruos buenos, ¿no? Es un contrasentido, ¿no? Uno ya asocia al monstruo sonando, ¿no? Sí, y de pronto tenés un Jack, ¿no? Entonces, bueno, lo vamos a ver en un ratito. Hagamos una pequeña pausa, chiquito. A las 4 de la tarde termina hoy el desayuno, ¿no? Pero para distender para los oyentes, inclusive para recordar el teléfono. Sí, claro. Sí, el 15, teléfono de la radio. Ya me acuerdo, ya el 156666, lo tengo para acá. Ese es el de para WhatsApp. Acá está, 156666-7342, o si no, el de la radio... 4325-1220. ¡Ay, qué momento! Bueno, esto es desayuno. ¿Desayuno? Ay, casi más me sale mal. Es un verdadero desayuno de negocios. O no, ¿cómo era? No, desayuno de negocios, un verdadero desayuno en América. ¿Te gusta? Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil. Tecnoacero, soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar. Pasión por lo que hacemos. Ese nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 19 años de compromiso. Ya sé, a propósito lo hago, luego a propósito. Sí, cuando veníamos acá, como ustedes vienen diciendo desde el comienzo de los programas esto. ¿Cuántos años, Fernando, que nos escuchaste? A ver, y casi de los primeros, no, es que no nos de los escuchaste. Primeros años de. Es más, de América. Lo venía escuchando a Claudio cuando estabas con Adar. Y a vos. Me iba caminando al trabajo y lo iba escuchando a él. Cuando hablaba de. ¿De las góndolas? ¿Cómo decías? El amigo del supermercado. Ahí está. Una idea de Roberto Gandini, de Galicia, que fue uno de los primeros sponsors del desayuno. Sí, claro. Galicia, con Gandini.
Daniel Girón, que falleció, con Visa, y Carlos Pasiarotti, que tampoco está entre nosotros, con Disco, fueron nuestros tres primeros sponsors. Así es. Les llevamos dos sobres, como una licitación. Uno que decía 3 lucas por mes, y el otro que decía $1. Si nos ponían carita, le decíamos $1, ¿no? Sí, sí. Porque sí, con esos tres sabíamos que nos iban a llegar buenas marcas. Pero, aparte, Fernández, Fernando... descubridor de... No tenés... Uno de los grandes... Que no tenés micrófono. Ah, los grandes. Enuncié que... alguno de los grandes que nos bueno, no es menor. Sí, yo te diría José del Río, Denis Berger, empezaron con nosotros. Mariano Jaimovich, después Diego Scott empezó con nosotros. Pensando en lo que está en la tele, ¿no? Santiago sí. Martela, Juan Bubilowski empezó a trabajar con nosotros. Sí, claro, claro, Claudio Suchovicki. Las Grimaldi. ¿No? Ahora, Fer, yo lo que Fernando o los Velázquez inauguraron lo que yo llamo el clúster familiar que escucha el programa. Junto con los de Medialuna del Abuelo, porque eran los cuatro, ¿no? Y acá, bueno, y vinieron tres, porque el otro debe estar durmiendo, ¿no? Gonzalo está durmiendo. Con está. Seguridad, pero trabaja. Es impresionante, porque Fernando, Nora, Romy y Gonzalo son. Eran un clúster que escuchaba el programa. Entonces tiramos cualquier cosa y aparecía uno, y después saltaba el otro, y no, saltaba no, el otro, y basta. Algo pasaba que ganaban todos. Sí, sí. Porque todas las semanas aparecían a buscar algún regalo, algún premio. Tal cual. Y Claudio ahí, diciendo, ¿por qué esta gente está ganando? Sí, primera venía. Che. Así que la verdad es que es un placer, che. Vamos, estamos volando. Quédate acá. Geraldine, ¿estás ahí o no? Sí, ¿cómo andan por ahí? Nos faltaría una, ahí está, un auricular para ver si lo tiene Daniela. Si no, bueno, no. Vos ya la conocés. Yo la conozco. Pero estaría bueno igual escucharla. A ver si podemos. Bueno, estamos hablando acá, bueno, imagínate esta mesa, ¿viste? Con 10 Bocini, ¿no? Digamos, que todos queremos a la pelota, que no se la queremos soltar a nadie, es difícil. Pero el Pepe Sala mete. Cuente cómo es el negocio de Real Monster Show. ¿A quién se lo venden? No sé si está Gerald. Estás, sí. Gerald, dale, habla vos ahí. La idea es poder, con este contenido, que la verdad que tiene estos monstruos y está acompañado con un montón de frases que intentan, ¿no?, transmitir estos mensajes positivos con frases divertidas. Todo es un programa integral de licencia, que se lo vendemos y lo, digamos, que alquilamos a diferentes empresas que quieran tener un contenido interesante en sus empaques, por ejemplo, o en sus productos. Esto funciona, por ejemplo, si alguien quiere hacer mochilas, por ejemplo, nosotros actualmente estamos con la licencia, o sea, Mexma es una empresa de mochilas que nos alquila la licencia para hacer sus mochilas de Real Monster. Perfecto. Así diferentes empresas que quieran tener productos innovadores con la imagen de estos monstruos que transmiten estos valores. Ahora, digamos que ese es el sistema, y lo interesante es que se puede, digamos, que hacer al mismo tiempo en todo el mundo. Mientras que no se compita bajo el mismo rubro, se puede tener la licencia. Geraldine, la licencia original, ustedes la traen del exterior y son representantes aquí en la Argentina, o tienen un equipo de creatividad que va armando los monstruitos y poniéndolos en mercado. La licencia la creamos nosotras desde cero a partir de esta necesidad de comunicar estos valores. Dijimos, bueno, ¿para dónde vamos? Creamos estos monstruos porque creíamos que eran unos seres que estaban como muy estereotipados y que estaba bueno el contraste de mostrar esta diferencia. Bueno, ¿quién hizo el primer dibujito? Bueno, nosotros. ¿Tienes? O sea, con el equipo. Pero de ilustradores. ¿Tienen un equipo? Sí, claro, tenemos un equipo de ilustradores, diseñadores, animadores que nos fueron ayudando. Nosotras dirigimos todo el proyecto. Ahora, Geraldine, ¿cómo hacen para imponer este producto? Porque, digamos, si yo quiero comprar la licencia de Bugs Bunny, tengo 10 canales que me lo vienen pasando y me taladran desde hace 40 años. Entonces yo ya sé qué es Bugs Bunny. Si quiero hacer algo con Disney, pido la de Mickey Mouse y ya vi todas las películas de Mickey. ¿Cómo logran, Geraldine, ustedes generar ese personaje tenga visibilidad para que sea atractivo? La verdad es que es el gran desafío. Sin embargo, cuando lo presentamos, se ve como una alternativa al contenido que existe, ¿no? Claro. Un poco porque le estamos transmitiendo, es diferente, rompe los estereotipos, es un contenido unisex y tenemos que acompañar mucho esa venta. Y la verdad es que nos acompañan un montón de licenciatarios que tienen una visión de negocios
muy importante y vieron el cambio en este momento. Y también tenemos una gente que es carácter mix, que la verdad es que hizo todo un desarrollo y una planificación muy exitosa para poder acompañarnos también en esas reuniones y mostrar que es un contenido alternativo. Nosotros lo presentamos como es un contenido diferente al que están las que tienen siempre, es una alternativa a lo típico de las princesas o los superhéroes, integra a los dos géneros, o es sin género, ¿no? Claro. Entonces, de esa forma, con algo distinto, empezamos a tener como esos espacios de las empresas que se animan a ir por más, a presentar un contenido diferente. La verdad es que nuestros monstruos y todo lo que hacemos con la licencia es muy colorido, es muy llamativo, es atractivo desde lo visual. Y cuando empezás a interiorizarte un poco más, tiene este mensaje que está bueno empezar a dar y empezar a darle un espacio en los medios. Daniela, ¿cómo se encuentra, cómo nos encontramos, no? Con The Real Monsters Show, ¿dónde tienen? Tenemos el canal de YouTube, el Instagram, el Facebook con arroba The Real Monsters Show. Y con respecto a tu pregunta de cómo uno puede acceder a este contenido, es a través justamente de Character Mix, que son nuestros agentes a los cuales les debemos un trabajo súper profundo de negocios, donde ellos conocían a los licenciatarios y fueron presentando de a poco. Y de hecho ahora estamos por firmar contrato con una agencia de España, también manejada por Character Mix, para empezar a distribuir los productos en toda Europa. También tenemos en Chile, en Brasil. De a poco estamos como empezando a mostrar el material y todos se copan porque realmente es diferente a lo que hay. Le pregunto a Geraldine ahora, y sabiendo que son otras inversiones y otro mundo, el mundo del cine o de la televisión. Geraldine, ¿no han pensado en armar esto con alguna productora o algo por el estilo para que pueda tener ese tipo de salida? Una historieta, digamos, la salida de la animación, claro. Sí, incluso, o sea, nos solemos reunir con productoras para asociarnos y buscar un empuje ahí, porque la verdad que es hacia dónde vamos, ¿no? A futuro, y es como lo que se viene. Nosotros nos imaginamos que luego de este primer desembarco en Europa y con la licencia un poco más conocida, ya pronto va a venir ese proyecto que, digamos, hacia dónde vamos. De hecho, tenemos escritos guiones, tenemos hecha la Biblia, digamos, para animación la tenemos hecha. Todavía estamos buscando con quién asociarnos para poder llevar este desarrollo un poco más arriba. ¿Cuánto crees que necesitan? ¿Para hacerlo? Una productora. Directamente no se puede medir, porque depende de la cantidad de minutos, la cantidad de capítulos, la complejidad que se le ponga. Los valores van... Claro. Varían demasiado con respecto a las posibilidades que se puede hacer. Yo voy a tirar una idea. Me parece... ¿Lo traemos a Campanella la semana que viene? No, voy a tener una idea de posicionamiento. Dale. Menos mal que están ahí hablando por teléfono de la nómina independiente. Decididamente tiene que hacer un acuerdo con un club de fútbol. Con un club de fútbol. Y yo les diría que yo me ofrezco a que lo podamos hacer con Atlas. Porque Atlas está trabajando muy en el concepto de valores. Ah, mirá vos. Y de pronto, un club es el que te da una visibilidad enorme, si vos ponés personajes. Te da la capilaridad. Claro, te da la... Entonces, imagínate que vos no tenés una mascota, tenés 7. Sí. Bueno, ¿no? 15. O 15, y tenés cada una con un con un patrón distinto. Interesante, no se nos ocurrió nunca, ni siquiera pasó por nuestro horizonte, bueno, pero totalmente... Más ahora que dentro de muy poquito Atlas va a jugar contra uno de los grandes del fútbol argentino. No, pero le digo, realmente... Bueno, vamos a investigarlo, seguro. Me parece que hay una oportunidad, porque los clubes son los que te dan esa visibilidad enorme, ¿no? Es decir, que... Con lo cual, tiene que ser un club... que sea sustentable lo que veníamos hablando, ¿no? Sí, que la imagen sea coherente, ¿no? Es decir, yo a veces pienso, digamos, y me encanta lo que hace Sacachispas, me encanta lo que hace Sacachispas, que en el community manager es impresionante, porque el community manager ha generado una cosa fantástica, se le han pegado marcas muy buenas, Quilmes, por ejemplo, en el pecho, pero yo siempre decimos con el presidente de Atlas que el riesgo es que un día Sacachispas pierde 1-0 y le rompan la cabeza al árbitro. ¿Cómo te empaques? ¿Qué haces
Desde, entonces ahí tenés un riesgo muy grande. Sí. Por eso hay que buscar un club que ya tenga un track record o una historia total de trabajar distinto sin presión. Esto es muy difícil para hacerlo con Boca, con River, con Independiente y con Racing, porque las presiones son tan grandes que van a decir, che, no, hace un gol, no me traiga muñequitos, ¿no? Entonces tiene que estar pensado en un club que esté acostumbrado a perder, donde todo lo que tenga sea para ganar. Así que bueno, Geraldine, ya les dejo tarea para el hogar, lo vamos a ver tranquilos después, Daniela, cuando salimos del aire. Dale, dale. Pero me parece que ahí hay una beta para desarrollar muy grande. Bueno, otra de las cosas que ha tenido Desayuno a través de todos estos años es haber tirado ideas. 99% habrán ido a la basura. Pero con ese último cachito por ahí a alguien se le pegó algo y ha podido avanzar por un camino impredecible hasta el momento, ¿no? Ana María, contame algún caso de Desayuno. Perdón, para que la liberamos a Geraldine. Gracias, Geraldine, que la pases bien. Gracias, chicos, un grande. Como verán, es un bolonqui esto, pero bueno. Contame algún currículum que recuerdes que era, estaba todo torcido y lo diste vuelta y lo rearmaste, o un tip de aquellos currículum que hoy ya no se usa. Ahí está. Bueno, me obliga ahora. Bueno, pensé un poquito, viste. Vos estás en zona de comunidad. A Romy dice, sí, le armó el currículum. ¿A Romy sigue la radio? Sí, le hablé. Hay currículums que están orientados a lo que la persona desea, como decía Melamed, pero no están sustentados con una formación o con un entrenamiento. Entonces pasa eso en muchos currículums. Están armados desde el deseo. O sea, pone muy poca información con un objetivo laboral que no tiene nada que ver con ellos mismos, sino solo con su deseo. Y falta historia atrás, falta formación, falta entrenamiento para poder unir deseo, entrenamiento y formación. Eso se ve, no me acuerdo uno en especial, pero se ve muchísimo en el mercado. ¿Tiene que ser largo o corto el currículum? Tiene que poder transmitir lo que sos. A veces el currículum con una sola hoja podés transmitir lo que sos y a veces necesitas dos. No hay que estar, digamos, presionado por la cantidad de hojas o renglones que le pongas o letras. ¿Tiene que ir con foto o sin foto? Con foto. En realidad, es con foto acorde. No foto Tinder. Yo estoy ahora presentando a una candidata a una empresa, una chica de 20 años, que muy bueno su currículum, muy acorde a la vacante que estoy necesitando cubrir. En la foto del currículum era tirando besitos. Y le dije directamente, mira, yo necesito que pongas una foto acorde a una búsqueda de trabajo, una foto más profesional. O sea, no la voy a descartar, hice cambiar la foto. Sí, nunca me voy a olvidar, yo empecé a trabajar en recursos humanos en la época analógica, ¿no? Sí. Digamos, no en la época digital. Y trabajé en Molinos Río de la Plata, una compañía espectacular, que nos llegaban 600 de currículums, y con Huguito Dachaval, que era el jefe de selección, nos reuníamos todas las semanas para ver los currículums raros que llegaban, ¿no? Esto que preguntás. Nunca voy a olvidar, tengo uno acá, pero que decíamos, ¿cómo puede alguien estar tan... tan falta de sintonía, ¿no? Fuera de foco. Y me acuerdo que decía, estudié en 2 puntos la Universidad de la Calle, dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de ganar un peso. Y la verdad que uno decía, ¿cómo alguien puede enviar? Se ríe Fabián. Pero realmente era algo insólito que decíamos, ¿cómo hay gente que? Y cuento la otra cara de esto, que algo que nos sorprendió para bien. Para un sicario. Sí, para un sicario, ¿no? Sí, sí, sí. Pero algo que nunca me voy a olvidar, y fíjense cómo cambiaron las épocas, nosotros era como un clásico poner el aviso de jóvenes profesionales los domingos a la mañana en el suplemento económico de la Nación. Era como, y todas las empresas se peleaban a ver quién salía a la primera página. Me acuerdo que una vez llamamos a un chico porque mandó su currículum por mail, que en ese momento se mandaban así, a las 4:30 de la mañana de ese domingo. Entonces yo lo que dije es, si hay alguien que tiene la posibilidad y la capacidad de ir a la puerta del diario, porque a las 4:30 salía el diario, estar esperando, ver el aviso y mandarlo a esa persona que llamarla. Tiene que estar en el equipo. Y me acuerdo también un caso que me quedó en la cabeza, una persona que me mandó una vez estos juegos de ingenio que son el cubo físico, mágico. Como el cubo mágico, pero era más complejo. Y él me decía, era una cruz. Y me dijo, si vos podés desarmar esta cruz
solo, sin golpearla ni martillarla, no me llames. Ahora, si no podés, llamame. Nos volvimos locos para adelante para atrás y dijimos, tenemos que llamarlo. Bueno. Era un ingeniero, hablando de los ingenieros antes. Bueno, yo cuando empecé el programa conté que el mejor currículum que yo recibí fue de una chica, como la gente se recicla, los que escucharon a las 9, vángansela, que es una chica que mandó un fax a la radio, todo escrito en japonés con un número de teléfono. Entonces yo llamé ese número para decirle, se equivocó, señor, no sabía en qué idioma me iba a atender, y me dice, hola, soy Ana Sasso, quiero trabajar en tu radio. Perfecto. Genial. Eso llama impacto, ¿no? Cualquier disparador que vos hagas, ¿no?, tiene que tener un trigger. Un trigger es un disparador. Si no llama la atención una pieza, un currículum no deja de ser una pieza, lo más probable es que sea parte del paisaje. Pero sabés que a veces la distracción o la atención la buscan a través del diseño. Y no debería ir a través del diseño, sino a través de algo de contenido. Es que el disparador después tiene que ser congruente y consistente con el contenido. Claro. Si no, lo que vas a hacer es generar una sobrepromesa y una decepción. Y como cosa también de color, a veces te ponen lugar, nacimiento, sanatorio Tamendi. Una más, te cuento. Que me llega un tubo de ensayo. Me acuerdo, un tubo de ensayo. Y que tenía adentro un rollito, ¿no? Entonces, cuando lo abro, dice... Estoy buscando mi destino y vos sos la persona que encontró esto. Estoy en una isla, vos sos la persona que tiene la posibilidad. No dejes de llamarlo. Yo dije, por lo menos hay que llamarlo, hay que llamarlo. Es un creativo, ¿no? Un genio. Bueno, gente, muchísimas gracias. Nos acabó el programa. Daniela, mucho éxito. Diseñá tu cambio. Espera. Quería aprovechar para agradecer a las empresas que nos están apoyando en este momento, que son Moving, con carpetas, cartucheras, Multiscope, que también tiene toda una serie Back to School, Magic Maker, Mexma, pronto sale el álbum de figuritas con sticker design, y los cuellitos y almohadoncitos de Fogo. Están apostando por The Real Monster Show y queremos agradecérselo. Dame el libro. Diseñá tu cambio, estrategias para reinventar tu vida profesional. ¿Cuándo sale? Acaba de salir. Sí. Fabián Jalife, Alejandro Melamed. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Mucho menos de lo que vale. Esto fue el desayuno de negocios. Gracias Ana, gracias a todos, gracias a los muchachos. Gracias Fer, que la gracias por bien, la invitación. La próxima venite con la de gremio, aunque sea. ¿Viste? ¿Para qué? Yo te quiero agradecerle también, de paso, a Gallardo, porque nos está haciendo vivir en el limbo. Chau, hasta el sábado. Avenida Francisco Beiró. Luego, iré a la El alcohol altera tus sentidos. No pongas en riesgo tu vida y la de los demás. Si manejas, no tomes. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Los tres deseos. Uy, tres deseos. Qué difícil. Quiero tantas cosas. El viaje, el quincho con la Parry. Ay, con una de esas heladeras que sacás hielo de la puerta. La pile, con deck, con unas buenas reposeras para tomar algo ahí bien relajado. No pidas un deseo, pedí un préstamo y hacelo realidad. Sácalo ahora online entrando a Banca Internet Provincia VIP. A tasa fija en 72 meses. Sujeto a evaluación crediticia. Para más información consulte en www.bancoprovincia.com.ar o comuníquese al 0810-222-2776. Banco de la Provincia de Buenos Aires. WIC 3399-9242-10-9. Calle 7, número 726, La Plata, Provincia de Buenos Aires. Cartera de consumo. Cabaña Argentina. Anuncia el arribo a las góndolas de su mortadela en distintas presentaciones. Familiar, bocha y al vacío. Pueden encontrar a la mortadela Cabaña Argentina en las mejores fiambrerías del país. Más información en www.cabargentina.com y sus redes sociales. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Anota, llama a MGN Salud al 4629-3351. Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes. Llama al 4629-3351.